Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a su noticiero MSC 8 de la noche, aquí por Palmira TV Colombia, en la emisión de hoy, jueves 21 de septiembre del 2023. Somos Objetividad Sin Opinión, noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Noticiero MSC 8 de la noche, Red Nacional de Noticias de Colombia para el Mundo. Presenta Rubén Londoño, producción de Marketing Estrategia y Consultores SAS y Palmira TV Colombia. Y en la emisión número 152, como siempre, arrancamos con los titulares. Mucha atención porque hoy tendremos cómo las autoridades locales y departamentales del Cauca desarrollaron un Consejo de Seguridad extraordinario y tendremos informe especial. También revisaremos cómo la rama judicial restablece los términos judiciales luego del ciberataque a IFX Networks, empresa tecnológica que presta el servicio en América Latina. También revisaremos cómo el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, llegó a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el proceso relacionado con el supuesto pedido de dinero para interceder ante Fidu Previsora. También revisaremos noticias que tienen que ver con el Congreso, noticias que tienen que ver también con la primicia de RTBC sobre la intervención en Estados Unidos durante el operativo del Palacio de Justicia, noticias internacionales, invitadísimas especiales en la noche de hoy, deportes, tecnología, entretenimiento y mucho más aquí en su noticiero MSC 8 de la noche. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Y a esta hora, a las 8 y 12 minutos, arrancamos con las noticias nacionales. Las autoridades locales y departamentales del Cauca desarrollaron un Consejo de Seguridad extraordinario tras el ataque a la subestación de policía en Timba, Cauca, que dejó dos personas muertas. Este con el fin de definir las medidas que se implementarán desde hoy para evitar que más afectaciones a la población civil y asimismo a la fuerza pública. Una de las conclusiones es la militarización de las calles y el Consejo Gremial del Cauca en conjunto con el Comité Intergremial Empresarial del Cauca emitieron un comunicado en el cual solicitan al Gobierno Nacional ejecutar acciones prontas para garantizar la seguridad en todo el territorio. Veamos el informe que nos regala esta hora RTBC Noticias. De esta mañana las autoridades recorren la población de Timba, Cauca. Esto para terminar con el censo de la población que fue afectada por el ataque a la subestación de policía de este municipio. En el Consejo de Seguridad se acordó la atención psicosocial y las afectaciones en las zonas comerciales. Por su parte, las fuerzas militares confirmaron que las operaciones continuarán en este territorio. Y para responder su pregunta, hay dos nuevos hechos que tienen en alerta a las autoridades. Son dos ataques con explosivos. Uno que se registró en Santander de Quilichao, que no dejó afortunadamente, sino solamente daños materiales, y el otro es en Argelia, una subestación de energía que afectó a más de 10.000 personas, dejándolas sin el servicio de energía. Rubén Zúñiga, periodista de Radio Nacional, nos envió el siguiente informe. Las alteraciones del orden público en el departamento del Cauca no se han detenido. Aparte de los ataques recientes en Suárez y en Timba, Cauca, en las últimas horas una explosión a través de un petardo de mediano poder también generó miedo en el municipio de Santander de Quilichao. Esto no produjo heridos ni daños materiales, pero generó el rechazo de la alcaldesa local, que ha dicho que estas acciones por parte de los grupos armados ilegales deben detenerse y además existir un mayor acompañamiento por parte del gobierno nacional. Le pedimos a los actores armados respetar la vida, respetar el derecho humanitario y la misión médica que se ha visto afectada en varios de estos eventos. Además, se ha conocido en las últimas horas un ataque armado contra la subestación eléctrica del municipio de Argelia, al sur de la región, lo que tiene sin servicio, ha confirmado la Compañía Energética Regional, a más de 10.000 personas. De manera que los ataques siguen en el departamento del Cauca y se espera que puedan generar algún tipo de cese para tranquilidad de los ciudadanos. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24/7. Por otro lado, la rama judicial restablece los términos judiciales luego del ciberataque a IFX Network, empresa tecnológica que presta servicios en América Latina. Así las cosas, los servicios de la rama judicial que ya están disponibles son portal de la rama judicial, micrositio de los despachos judiciales, demanda en line, tutela y habeas corpus en línea, firma electrónica, cobro activo y efinómina.
Ahora que regrese el servicio a su normalidad, López advirtió que es probable que las páginas web de la rama presenten algunas demoras en acceso a los servicios digitales debido a la alta demanda de consultas que podrían presentarse. Veamos el informe de RTVC Noticias. Presidenta encargada del Consejo Superior de la Judicatura, la recuperación de los servicios se produjo gracias a las medidas de contingencia adoptadas por el Consejo y al trabajo en conjunto de la Unidad de Transformación y los operadores que prestan el servicio de tecnología. A su vez pide paciencia porque por la posible consulta intensa de los abogados y de los ciudadanos podría generarse demoras en la entrada a los sitios web. Luego del ataque cibernético a IFX Networks la semana pasada, la magistrada Gloria López, presidenta encargada del Consejo Superior de la Judicatura, anunció el restablecimiento de los siguientes servicios. Están disponibles los siguientes servicios digitales: portal de la rama judicial, micrositios de los despachos judiciales, demanda en línea, tutela y habeas corpus en línea, firma electrónica, tanto la individual como la colegiada, Sigovius, cobro coactivo y epinómina. Según la funcionaria, esta recuperación se dio por las medidas de contingencia adoptadas por el Consejo Superior y el trabajo de la Unidad de Transformación. Frente a las audiencias virtuales, se mantiene la operación de acuerdo con lo consignado en la circular 23C3 y cuenta estas audiencias virtuales con los componentes de servicio de agendamiento y servicio de videoconferencia. La Judicatura advierte que, dada la consulta masiva que se presentaría en los siguientes días, es posible experimentar demoras en el acceso a los servicios digitales. El ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, llegó a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el proceso relacionado con el supuesto pedido de dinero para interceder ante la fiduprevisora. Asistí a la corte con la absoluta confianza de mi inocencia. El ex senador y ex embajador aseguró que, por el contrario, él es víctima de un presunto entramado entre falsos testigos y la fiscalía para que salieran incriminados. Veamos el informe de RTVC Noticias. Presidenta encargada del Consejo Superior de la Judicatura, la recuperación de los servicios se produjo gracias a las medidas de... Ya terminó la diligencia contra el embajador de Venezuela, Armando Benedetti, aquí en la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por supuestamente haber pedido dineros en el año 2010 para que la fiduprevisora entregara beneficios pensionales a docentes en Córdoba. Antes de ingresar a la diligencia, Benedetti dijo que venía a responder por las emboscadas judiciales que hay en su contra, pues según él, en su momento existieron tres personas que se inventaron testigos para involucrarlo. En este caso, Armando Benedetti acusó al fiscal Daniel Hernández. Este es un nuevo proceso que se adelanta aquí en el Alto Tribunal. En total son 7 casos que adelantan o que se investigan aquí en la Corte Suprema de Justicia. Uno de esos es la indagatoria por la financiación a las campañas electorales de manera irregular, y frente a este caso no quiso pronunciarse. Lo único que hay, como lo pruebo ahí, dos declaraciones en donde él dice: la primera, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Eso fue en noviembre del 2019. Y después, en noviembre del 2017, él dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido de Hernández, ¿no?, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. Aunque el Congreso, ya aprobó el informe de ponencia positivo de la reforma a la salud, una subcomisión buscará el texto concertado entre todos los partidos políticos que sea aprobado rápidamente en plenaria de la Cámara de Representantes. Esta iniciativa es para que pase al Senado. Veamos todo el informe que nos regala hasta ahora RTVC Noticias. Mediante la resolución 0741 del año 2023, la mesa directiva de la Cámara de Representantes designó la comisión accidental encargada de concertar el articulado de la reforma a la salud. El texto final será el resultado de la participación ciudadana, las reuniones con organizaciones y actores sectoriales garantizando el consenso en la construcción del proyecto de ley. Que pudiéramos hacer un ejercicio riguroso de las proposiciones que llegan a los distintos artículos, de tal manera que uno puede identificar qué proposiciones se pueden aceptar plenamente, cuáles se aceptan pero modificándolas. En las funciones que se le están asignando a los CAPS, a las gestoras de salud y vida, ahí hay muchas proposiciones. Yo lo que propondría en esta comisión es que hagamos un trabajo para revisar esas proposiciones. De acuerdo con la resolución,
La comisión accidental tendrá un plazo máximo de 10 días para rendir el informe a la plenaria de la Cámara de Representantes. Lograr a través de la subcomisión que todos los partidos se pudieran sentar, construir un texto de reforma que le sirva de verdad al sistema y sobre todo que convoque a los sectores, a las organizaciones. De mejorar el acceso al sistema de salud por parte de la población rural, de los municipios con zonas rurales, de los corregimientos, de las veredas, de las zonas dispersas, de las zonas apartadas. El gobierno nacional acompañará a esta comisión accidental desde los ministerios de salud y del interior. Por otro lado, siguen las reacciones frente a la primicia de RTVC Noticias sobre la intervención de Estados Unidos. Durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el abogado de las víctimas de la cafetería y de otros actores nos regalan su impresión sobre el destape que se evidencia del poder y la impunidad de las agencias de seguridad del gobierno norteamericano y el drama que ha dejado en todos los rincones de Colombia. Veamos el informe de RTVC Noticias. Vamos a conocer la reacción del abogado representante de las víctimas de la cafetería. Es el doctor Germán Romero. Doctor Germán, ¿va a cambiar el proceso con estas nuevas revelaciones? Pues inicialmente habría que hacer un escrutinio del papel de algunos oficiales de Estados Unidos, del ejército y en concreto el Comando Sur y bueno, pues también del gobierno de Estados Unidos, tal como cual se ha venido revelando no solamente por Elena, sino por la prueba que existe en el proceso de años atrás. Esto lo que deja al descubierto es que claramente para el Ejército Nacional y en especial para el gobierno de la época había una información consolidada de la toma y simplemente decidieron omitirla y esperar a que el M-19 hiciera tal acción y de tal manera hacer lo que se ha conocido como la retoma del Palacio de Justicia buscando exterminar al comando que lo hizo. Y lo que se plantea en este escenario es qué nivel de articulación, a qué y qué instancias y en qué nivel de operatividad tanto Colombia con Estados Unidos se articuló. El tema de los explosivos especiales que se estaban solicitando para atacar los baños del segundo al tercero y del tercero al cuarto piso estaba ya documentado dentro del expediente de Palacio de Justicia y justamente se estaban buscando unos explosivos diferenciados y especiales que permitieran romper las paredes de concreto gigantescas que tenían en ese momento. Y pues esto lo que implica es que había una acción desproporcionada frente a civiles, porque si bien estaban los combatientes del M-19, pues recordemos que en su inmensa mayoría quienes estaban en estos baños eran rehenes que estaban ahí con la gente del M y que en ese momento justamente cuando se dan esas explosiones que muy al parecer tienen que ver con material bélico de Estados Unidos, pues murieron a partir de la explosión o de los combates que se dieron en el último instante de la retoma al Palacio de Justicia, que fue sobre el 7 de noviembre alrededor del mediodía. Abogado, usted conocía la información de Elena Urán, que la ha revelado, según la cual desde el Comando Sur de los Estados Unidos llegó la noche del 6 de noviembre un avión que traía los explosivos, pero además hombres de inteligencia y de comunicaciones. No, a ese nivel de detalle no. Nosotros sí ya conocíamos, insisto, ya estaba aprobado y se le preguntó a miembros del gabinete de Belisario Betancur sobre este tema a partir de sus declaraciones en la fiscalía, lo que llamamos en el último periodo de investigación, que fue ya hace unos años y después fue abandonada toda acción investigativa por parte de la Fiscalía General de Nación de Néstor Humberto Martínez y de Barbosa. Sí conocíamos del tema de explosivos y de la cooperación. Del tema del avión y de la presencia de agentes de comunicación y agentes de inteligencia, no había esa claridad y creemos que eso le imprime, insisto, una vinculación mucho más alta al gobierno de Estados Unidos y en concreto a las fuerzas del Comando Sur, que en últimas no pudo ser evaluada ni por la Corte Interamericana ni a fondo por las autoridades colombianas, bueno, con todas las salvedades que esto tiene, ¿no? Siempre ha sido conocido por la opinión pública que integrantes de la fuerza pública o de agentes de inteligencia de alguna de las agencias de Estados Unidos tienen plena inmunidad diplomática en Colombia y eso no ha cambiado con ningún gobierno desde los últimos 30 años y eso significa pues que ellos podían cometer cualquier tipo de delitos en Colombia con plena impunidad. Eso ha pasado con temas de violencia sexual, eso ha pasado con temas de entrenamiento a estructuras que terminaron derivadas en paramilitarismo y eso obviamente también ha terminado con la
la formación en estrategias contra insurgentes a la Fuerza Pública Colombiana, pues que terminaron en lo que ya hemos conocido: asesinato de civiles, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y persecución a organizaciones sociales y campesinas en todo lo ancho del país, como la Brigada 17 en Urabá, la Brigada 11 en Córdoba, la Brigada 7 en el Meta. En fin, es gigantesco esto. Y llegamos a nuestro hermoso Valle del Cauca. Diálogos con asociaciones campesinas beneficiará de la convocatoria de seguridad alimentaria. Más de 400 pequeños productores de los municipios de Guacarí, Ginebra y Cerrito se reunirán con el gobierno del Valle del Cauca en marco de los diálogos de los beneficiarios de las convocatorias de proyectos productivos y seguridad alimentaria en la zona sur del departamento. Veamos y escuchemos especialmente a Marixa del Carmen Quiñones, Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. Estoy muy feliz y complacida de informarle a todos los vallecaucanos, especialmente a nuestros pequeños productores del Valle, que el próximo 22 de septiembre iniciamos los diálogos con todas las asociaciones beneficiadas de nuestra gran convocatoria de proyectos productivos de seguridad alimentaria. En este ejercicio estaremos reunidos en los municipios de Guacarí, Cerrito y Ginebra, en donde estarán alrededor de 408 miembros de 14 asociaciones. En ellas estaremos en esa gran discusión para que podamos discernir el gran provecho que se debe tener de todos los insumos, de todos los equipos que de una u otra manera se utilizan para poder mejorar la productividad en nuestros territorios. Es importante recordarle que esta visita las haremos a lo largo y ancho del departamento, en donde están las asociaciones beneficiadas de este gran proyecto. Estoy muy feliz. Y siguiendo con nuestro hermoso Valle del Cauca, urgente llamado a la nación para activar protocolo aéreo para controlar incendios forestales en 4 municipios del Valle. Queremos por este espacio hacerle un llamado al Gobierno Nacional y en particular a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitando de manera inmediata acelerar la activación del protocolo aéreo y darnos apoyo logístico para que podamos atender las situaciones que nos están presentando en este momento, indicó el gobernador encargado del Valle del Cauca, José Fernando Gil, frente a los incendios forestales que acosan a 4 municipios del departamento. Veamos el informe. Buenas tardes. Como gobernador del Valle del Cauca encargado y en nombre de la comunidad vallecaucana en su totalidad, queremos por este espacio hacerle un llamado al Gobierno Nacional y en particular a la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, solicitando de manera inmediata acelerar la activación del protocolo aéreo y darnos apoyo logístico para que podamos atender las situaciones que se nos están presentando en este momento. En Cali tenemos 3 puntos de incendios forestales que queremos que no nos desborden en su magnitud. 1 en Palmira, 1 en Yumbo y todavía tenemos durante 8 días activo el de Bolo Azul en Pradera, como también se nos está presentando un nuevo conato en Bolo Blanco también en el municipio de Pradera. Así que por todo lo anterior le hacemos un llamado muy especial a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para que nos apoye y poder definitivamente solucionar estas situaciones que nos están presentando. Con el moderno Colegio 10 en el Cerrito, más de 850 niños y niñas han mejorado su calidad educativa. El Cerrito Valle del Cauca ha empezado a realizar todos los días desde su casa temprano, movilizando a seguir a formarse académicamente en un espacio cómodo, moderno y seguro. Camina durante 20 minutos hacia la institución educativa Jorge Isaacs en el Cerrito a unos 12 o 10 minutos y hace parte apuesta de la Gobernación del Valle del Cauca para que los niños nos confirmen. Ok,
En este colegio 10 tenemos muchos beneficios con nuevas aulas, zonas verdes y tenemos un restaurante donde podemos disfrutar nuestros alimentos adecuadamente. Antes nos costaba mucho porque a veces los espacios eran muy cerrados. No podíamos transitar adecuadamente en el restaurante y a veces nos tocaba sentarnos en el suelo o en los muritos. No teníamos un buen restaurante. Cuenta la estudiante de décimo grado con su nombre que nos regala esta hora, que se llama Luz Ángela Caicedo, el cual nos confirma cómo los estudiantes de décimo grado desde hace un año reciben sus clases en aulas amplias y confortables con inclusión. La institución educativa Jorge Isaacs en su infraestructura también le apostó a la inclusión y cuenta con ascensor y rampas para que las personas con discapacidad puedan movilizarse sin inconvenientes y de forma cómoda. Veamos el informe que nos regala la Gobernación del Valle del Cauca. Bueno, empezando, me siento muy afortunada de poder estudiar en este colegio por sus nuevas zonas, con los salones amplios, con buena silletería para nosotros podernos sentar muy cómodamente. También me siento beneficiada por el restaurante, porque tenemos un buen espacio, ahora contamos con las sillas y las mesas para podernos sentar. El colegio era antes, nada más contábamos con un solo bloque, contábamos también con muy pocos baños para nosotros, no contábamos con el restaurante nuevo, estaba en la cafetería, pero es muy reducida de tamaño, entonces como que nos tocaba estar muy amontonados también. Entonces siento que este es un espacio nuevo, contamos con muchas zonas verdes para nosotros poder disfrutar de ellas y tengamos un aire muy bueno. Claro, claro, sí, me siento muy bien de poder estudiar acá en el colegio. También recalcar que el colegio trata de también incluir a las personas con discapacidades, con ello contamos también con un ascensor y con la rampa para que ellos puedan movilizarse de una forma cómoda. Agradezco mucho al gobierno por habernos brindado este espacio y nada más espero que siga así. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, noticiero de MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. A esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitadísima especial en la noche de hoy, quien ya se encuentra con nosotros, Lady Castañeda de la empresa Lim Vidrios y Aluminios. Lady, Dios le bendiga, un placer tenerla por aquí a esta hora de la noche. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, algo que no nos esperábamos. Pero por aquí está. Sí, gracias a Dios acá estamos. Amén, claro que sí. Y Lady, agradecerle a usted por la hora, a esta hora por aquí acompañándonos, contándonos un poquito quién es Lady y contándonos un poquito de esta empresa, emprendimiento Lim Vidrios y Aluminios. ¿Quién es Lady Castañeda? Lady Castañeda, una mujer empoderada, uh-huh, emprendedora, muy bien, luchadora. Lim Vidrios y Aluminios empezó en el año 2021 como un proyecto personal. Uno se aburre, digamos, de estar en otra empresa, uno dice voy a trabajar por lo mío, quiero ser mi jefe, ay, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ya llegar al momento. Vaya, hágalo. Ay, no, ya eso es mucho. Pero del 2021 al 2023, si la marca todavía existe, se ha sostenido, ahí va. Sí, ahí estamos en ese proceso, como todo, han habido momentos buenos, malos, pero acá vamos en ese proceso, cada día surgiendo, creciendo, mejorando. Amén. Todos los días es un aprendizaje y esto es muy gratificante para todos. Amén, claro que sí. Lady, ¿eres palmirana? ¿De dónde eres? Yo soy supuestamente paisa. Ok, pero no tiene el soy acento. Soy de Medellín, no. Okay. Por eso me dicen que soy una paisa chiviada. Porque no tengo el acento. Vivo acá en el Valle ya hace 14 años. Ah, no, es que usted ya es bayuna, ya sí, dejó ya de ser paisa. Ya. ¿Oís? El acento ya lo perdí. No, mentiras, sí, pero por ahí cuando... O sea, un solo dedito en Antioquia y vuelve y se le pega. No. Ah, no. No. Ya cuando ya yo quedó. Voy de paseo, no se me pega nada paisa. Vea, pues, bueno, qué interesante eso. Lady, cuéntanos un poco entonces, ¿cuándo nació esta marca? Me dice que en el 2021. En el 2021. ¿De dónde nace la idea? A ver, la idea, yo trabajaba en una empresa también relacionada a lo mismo. Ok. Mi compañera Maribel Arboleda ya fue la que inició sola, porque yo estaba todavía en la otra empresa, ella inició sola. Yo a los meses me retiro y pues ya me uno con ella, pues, como se dice, pues emprendemos. Primero Total. Iniciamos, queríamos montar un estanco. Ok.
lo hicimos, compramos una parte, pero no, vimos que ese no era, ni iba a ser por ahí el camino. Duro. Entonces, sí, porque más con lo que hoy en día hay tanta variedad, necesita una muy buena inversión. Entonces, sí, la competencia está muy brava. Bastante. Entonces, dije, no, pues hagámosle por este lado. Muy bien. Yo estaba en el lado de ser administrativo. Okay. Ella era el lado operativo. Ok. Nos metimos en esto sin saberlo como tal, porque yo tenía el conocimiento, pues, como de cotizaciones, pero lo ya... Lo básico administrativo. Lo básico. Pero ya llegar al punto de instalar, de... No, ya eso sí fue un reto, pero gracias a Dios hemos tenido un apoyo muy grande de los excompañeros donde estábamos, lo que yo tenía, pues, como de conocimiento. Entonces, necesito hacer algo. Ay, ¿será que me puedes colaborar con unas medidas? Los descuentos, que era lo que no tenía yo en conocimiento. Muy bien. Entonces, no, bueno, haga así, las noticas, y por ahí están las noticas. A veces que hablo con ellos, ay, es que ustedes ya no me llaman a preguntar nada, es que ya saben mucho. No sabemos mucho porque falta mucho por aprender, pero pues ya uno hay cositas que uno ya va cogiendo en el camino, y acá estamos. Inicialmente empezamos como MA Reformas. Ok. Cuando decíamos, no sé, nombre como que... No pega. No es. Entonces nos fuimos a L&M. Muy bien. Y acá vamos con este proyecto que... Lady es, y Maribel, me imagino que significa. Exactamente, Lady Maribel. Y allá voy. Y me voy a volver un poquitico cuando lo mencionabas, porque lo quiero recalcar. Para mí es una buena noticia cuando un compañero de trabajo, y en este caso ustedes un excompañero o excompañeros, pues apoyan su emprendimiento. Sí. Y no se quedan con la información simplemente acá en la compañía porque sí, sino que se convirtieron en unos aliados. Posiblemente no se compran y se venden entre ustedes, pero el compartir de la experiencia y el compartir de la sabiduría es bien importante eso, Leite. ¿Cómo se llaman estas personas? Porque sí me gustaría felicitarlos por ese trabajo en equipo, por no pensar solamente en el beneficio propio, sino en el beneficio común que lo estamos viendo hasta ahora, Leite. Bueno, el más importante de todos se llama Guido Delgado. Muy bien, un abrazo gigante. Le sigue Diego Morales. Muy bien, también. Alguien también que es nuestro proveedor estrella, okay. Se llama Juan Carlos López. Muy de él hemos aprendido demasiado también, regaños, consejos, aunque él dice no los tome como regaños, y hoy en día ya no lo vemos como un regaño, sino es un consejo para poder mejorar. Y tenemos también a compañero que se llama Jorge Arias. Muy bien. Reinaldo Ramírez. Con ellos hemos estado así en ese... Mujeres en ese empoderadas. Proceso. Sí. Trabajando en esta área. Exactamente, allá voy. En un área que es 100% hombres. Sí. Allá voy. ¿Por qué se metieron en este negocio? Porque obviamente me lo están diciendo que venían de trabajar en este tipo de procesos. Con aliados y con personas que le ayudan, pues bienvenido. Pero sostenerse cuando la competencia machista que se ve muchas veces en el comercio es complejo. ¿Cómo has hecho, Lady? ¿Cómo ha hecho también Maribel para poder llegar a los clientes? Bueno, al principio fue muy duro. Duro, llorábamos porque nos pasó. Íbamos donde clientes a tomar las medidas, hasta ahí va el proceso bien. Pero cuando la pregunta, ¿y quiénes vienen a instalar? Nosotras. Nos rechazaron, ¿serio?, los trabajos. Nos dijeron, ¿así no, de muchas gracias. Había? Sí. No, y todavía la hay. ¿Y todavía? Pero así como llega, digamos, un cliente nos rechaza, llegan dos que sí. Amén. ¿Por qué? Porque dice, no, es que las mujeres son más delicadas, son como un poco más detallistas. La limpieza ante todo, porque hay muchos que nos dicen, ay, ustedes para que no instalaron. Porque uno procura de que todo vaya de la mejor manera, la limpieza ante todo. Entonces estamos en ese proceso porque igual todavía se sigue presentando de que dos mujeres no pueden estar en esta rama. Dos mujeres como que, no, ya están aquí improvisando. Sí, uno reconoce que hay muchas cosas que nos falta por aprender, pero igual tenemos quien nos apoye, y hay momentos en los que hemos dicho, no, ese trabajo no lo hago. Porque sabemos que
no es... Técnicamente no es... Técnicamente eso, no es nuestro por el momento, porque van a llegar los momentos en los que ya vamos a hacer muchas más cosas que van a decir, ah, sí pudieron. Claro, y que sí. Nosotras mismas vamos a decir, ah, sí pudimos, sí. Entonces, ha sido complicado. Es que son mujeres en esto, no. Sí. Y hasta lo que yo tengo van conocimiento... Van a cambiar el paradigma, eso todo se puede. Lo que yo tengo conocimiento acá en Palmira... Creo que somos las únicas dos mujeres en este lado de operarias. Yo soy el lado administrativo, operaria, secretaria, de todo. A no ser cuando somos emprendedores nos toca hacer de todo. No nos podemos creer del gerente, pues, y que no vamos a hacer nada. No. Vamos a pasarla en el escritorio frente al computador. No, esto de ser el propio jefe ha sido... Exacto. Pero grato, ¿verdad? Sí, es gratificante. Hay momentos en los que uno dice, esto yo no me lo creía, esto no... No, ¿en qué momento? Pero bueno. Pero créaselo, porque también está participando aquí, porque usted estuvo participando en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Tuvimos el placer de pasar por uno de sus stands, o por su stand especialmente, y muy bien organizado, muy bien presentado. Cuéntenos un poco sobre el compartir en esta vitrina, que es la más importante que tiene hoy Palmira cada año. Bueno, ese fue otro reto... Muy grande. Yo vi la publicación en las redes, okay, para inscribirnos. Pues me voy a inscribir. Porque la primera, como ese decir, pues que nosotros esta rama no la hemos llegado a ver en las fiestas. No. Entonces me inscribí. Cuando luego llegó ya, pues los procesos, las capacitaciones, las capacitaciones virtuales, presenciales, ya cuando llegará la otra fase de presentar ya el portafolio, otro reto grande, y el más importante también, el pitch. Ay, los nervios, todo, uno llega allá y uno pues dice, hay que ir a vender la empresa, pero es que uno llega a un momento en que ahí con los jurados uno como que se bloquean momentos, pero bueno, logró salir la presentación. Bueno, ya quedamos ahí como que bueno, esperemos a ver, porque ese fue como el pensamiento, una parte en que estábamos como negativas por eso, porque veíamos que, o sea, en esta área no íbamos a estar. Cuando ya llega al mensaje al WhatsApp de que habíamos pasado, una emoción. Y no solamente pasaron, porque por ahí vi hasta el video, porque usted se encargó de hasta de visitar a las personas para que visitaran la Fiesta Nacional de la Agricultura. Ahí lo está mostrando Francisco a esta hora de la noche. Eso significa que desde la experiencia que tiene la ADE, usted cumplió con muchos de los requisitos. Sí. Y a pesar de los nervios, también se dio el lujo de poder que le promocionaran su marca y su nombre dentro de esta invitación especial. Ante mil errores, antes solo ensayamos en todos lados y lo tengo que decir así, esa, pero llega el momento y se le van a uno las palabras, pero bueno, se logró. Esto fue una experiencia muy gratificante, porque eso es una vitrina comercial, que eso no, de todos lados lo visitan a uno. Entonces, nosotros estando allí, ustedes son de Palmira, no sabíamos, no las conocíamos, entonces eso fue lo que más nos llenó también. Es que en esta feria se encontraron muchos emprendimientos nuevos, es más, muchos emprendimientos enfocados especialmente al género femenino, pero también enfocado a todo lo que tiene que ver con las comunidades específicas, y es importante que nos empezamos a incluir. Mira lo que nos contabas ahora de cómo llegan algunos clientes y simplemente porque hay dos damas presentando el servicio y que van a instalar, dicen que no, cuando sí, ni siquiera le han dado la oportunidad de que hagan su labor, ni siquiera les han visto hacer la instalación como tal. Pero Lady, para adelante, porque por aquí hasta ahora voy a conectar con las redes sociales, especialmente de Facebook, porque nos escribe Arles Castillo, los del Toque, buenas noches, bendiciones y éxito siempre, saludos para Rubén Londoño, presentador, y el ingeniero Francisco García, que nos ayudó a compartir el link del noticiero, siempre en sintonía con nosotros, saludos para mi colega de WhatsApp, entre amigos desde Estados Unidos, México, Beatriz Pinzón y Steven Sensation, quien está conectado hasta ahora, Alexandra Cuero, excelente. Arles Castillo, saludos para Lady, bendiciones y éxito siempre. Alexandra Cuero, unas berracas esas mujeres. Alexandra. Ronald Arboleda Betancourt, las mejores. Denise Zuliana Villa, hola.
Ronald Arboleda Betancourt, ¿dónde está Mari? Tranquilo, tranquilo, Ronald, tranquilo. No se desconecte del noticiero, que más adelante vamos a estar con Mari aquí en su noticiero de meses 8 de la noche. Cristian Camilo Álvarez, excelente. Jamundí presente. Ay, 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 vea, hablando. Sí, es. De, ahora que él se. Él es otro colega de también. Otros que, municipios, sí, cuéntanos, Lady. Él también. Yo alcancé a trabajar con él en la empresa en la que estábamos. Él también se independizó, él tiene su empresa en Jamundí. Muy bien. También otro emprendimiento. Un aliado de Lim en Jamundí. Sí, él está en Jamundí. Él también nos apoyó mucho al principio y muchas gracias por el apoyo para que Súper. Nos dan. Y felicitaciones, Cristian Camilo Álvarez, por ese trabajo también. Felicitaciones a ese emprendimiento y bueno, qué importante trabajar en alianzas con ciudades del mismo departamento. Alexandra Cuero ni se había dado cuenta, jaja, yo les contesté de la emoción. A ella no la creían, dice por aquí Alexandra. Sí. Gisí Rodríguez, chicas al poder, sigan ofreciendo su servicio sin ningún miedo. No, ya el miedo ya no está, ya eso fue al principio, ya no. Sandra Perdomo dice, excelente, tú las tienes. También, gracias por estar hasta ahora conectada con nosotros, un abrazo gigante. Tuve la oportunidad de conocerlas. Fueron una de las compañeras de mi stand. Son de admirar y estuvieron pendientes de cualquier cosa. Vamos para adelante, niñas. Jennifer, muchas gracias. Sabes que con nosotros puedes encontrar un apoyo. Igual tú nos apoyaste mucho, ella fue nuestra fotógrafa estrella en la feria. Ajá. Ella fue la encargada de todo allí, entonces acá estamos. Alexandra, es verdad, ella fue la que me dio la información, yo no me había dado cuenta de que habíamos pasado. Cuando ella me escribe, amiga, pasó, y no me lo creía. Qué bien, muy bien. Qué bonito eso que nos estamos dando, Francisco, hasta ahora, Lady. Me voy a meter con el producto que ofreces a las comunidades. Espejos decorativos con luz LED, hay sencillos, en el diseño que el cliente requiere, la forma irregular, rectangular, la tradicional. Muy bien. ¿Qué otros servicios ofrece, Lady? O sea, ya sabemos que se tiene todo lo que tiene que ver con el tema de vidrios y aluminio. Bueno, todo lo relacionado. ¿Pero qué servicios se ofrecen con todas estas herramientas? Bueno, todo lo relacionado con el aluminio son las puertas, ventanas, divisiones para los baños, closet. Que necesite una puertica para debajo de las escaleras, LIM lo tiene. Muy bien. Los espejos decorativos, los relojes. También hacemos los cielos rasos en PVC. Ese es otro issue. Sí, ese también. Pasamanos también. Pasamanos en acero inoxidable. Ah, acero inoxidable, perdón. Sí, señor. No, en aluminio no, eso no lo recomendamos. Muy débil. No. Sí, porque como él lleva tanto remache, entonces con el tiempo se va a aflojar. Entonces, no, mejor algo de calidad y que va a tener de por vida. Mira, yo hubiera pensado diferente. Gracias por el mensaje y la enseñanza de hoy, Lady. Lady, ¿qué mensaje le darías a todas estas emprendedoras que nos están conectadas con nosotros a esta hora, a las que participaron en la Fiesta Nacional de la Agricultura, a las que posiblemente no llegaron a participar como tú, pero que Palmira definitivamente nos confirma de que es la ciudad del emprendimiento en Colombia? Soñar se puede, o sea, y soñar en grande. Muy bien. No limitarnos en lo que queremos. Sabemos que hay subidas, hay bajadas, pero si uno es constante, persistente, puede lograr muchas cosas. No, a nosotros nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos seguras de que vamos a ser una empresa muy reconocida acá en Palmira. Vamos a ser las mejores. Somos en este momento las mejores y vamos a seguir siendo las mejores. Amén. Claro que así. Así será, Lady. Y no solamente en Palmira. Qué rico que crezcan a nivel del Valle del Cauca y ojalá que también se muevan a nivel nacional. ¿Y por qué no? Sí, está de más. Exportar también. Sí, está de más. Uno siempre tiene que pensar en grandes, solo que uno dice, pues como estamos todavía tan pequeños, uno dice, no, todavía no es el momento, pero el momento va a llegar y no nos puede dar miedo, no nos podemos decir, no puedo, es que qué pereza, no. Siempre el mejor pensamiento ante todo. Saliéndonos un poquito del tema ya de tu negocio, yéndonos un poquito más a lo personal, ¿qué piensas de Palmira, Lady? Ya que tú eres una persona que no nació aquí, lleva muchos años viviendo en Palmira.
Me imagino que si estás aquí es porque estás encantada con Palmira. Pero, ¿qué te arraigó? ¿Qué te tiene tan amarrada Palmira en vez de estar en Antioquia? Inicialmente llegué pues por el papá de mi hijo. Muy bien. Pues acá vinimos a parar, acá al valle. Ya después de que yo me separé de él, digamos que lo que ya me dejó aquí en el valle como tal, en Palmira, fue mi vivienda. Porque pues ya empecé a trabajar por pagar mi vivienda, ya gracias a Dios la logré pagar. Amén. Entonces uno dice, uno está donde está su vivienda. Sí. Entonces... Y donde se ve el desarrollo. Y acá tengo yo mi trabajo, acá tengo todo, ya como para uno decir, me voy para otro sitio a empezar otra vez de cero. Ay, no. ¿Pero te gusta Palmira? Sí, me gusta, siempre me ha gustado acá, por ejemplo, ir a Cali, no. Ay, no, el transporte, todo, no. Cambio acá en Palmira uno lo tiene todo, está cerca, se puede movilizar uno en bicicleta, entonces... Cuando la gente de afuera me pregunta por el Valle del Cauca, ya hablan ahorita mucho del área metropolitana, ya no juntan con Cali, dicen, no, es que ustedes viven ahí en ese Cali, es una locura. Yo digo, no, pena me da, pero Palmira es totalmente diferente a Cali. Nosotros somos una ciudad de 15 minutos. Si en las horas pico lo máximo que nos podemos demorar en atravesar una ciudad de norte a sur o de oriente a occidente, será media hora, 25 minutos. Y eso en el peor de los tráficos. Pero Palmira es una ciudad de un tráfico fluido, un movimiento totalmente diferente, que ya vemos muchas personas viviendo en el municipio, sí. Y Cali no tuvo por dónde crecer. Muchas personas vinieron para acá, para Jamundí, para Candelaria. Sí. Porque Cali no tuvo por dónde más crecer. Pero el desarrollo del valle sigue creciendo y ustedes, los emprendedores, han sido vitales en este desafío. Lady, yo le quiero agradecer por acompañarnos hasta esta hora de la noche, pero vamos a escuchar a Mari. Tenemos más invitados en nuestro noticiero de MSC 8 de la noche. Un mensaje final. Soñar. Soñar en grande, esa es mi frase, pues, como mi lema, es lo que a mí me sigue motivando, seguir soñando en grande, porque se pueden lograr muchas cosas. Demasiadas. Claro que sí. Redes sociales, teléfono, igual ahora tenemos a Mari, se la volvemos a preguntar, pero dígame usted dónde las encontramos. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como LIM, Vidrios y Aluminios. Muy bien. En Instagram como Vidrio y Aluminio LIM. El WhatsApp 316-704-7145. Nuevamente, 316 704-7145. Muy bien. El taller en este momento está ubicado en el barrio Camino de Llano Grande, carrera 44A, número 47A73. Y próximamente nuestro punto de venta. Ah, usted tiene esa excelente noticia. Sí. Ya, qué esto bien. Era un secreto, pero bueno, aquí ya amén, fue amén. Primicia. Pues me alegra mucho y que lo haya hecho aquí en ese canal y que lo haya hecho para los empresarios y emprendedores. Eso es de que, como usted lo acabo de decir, los sueños se cumplen, pero tenemos que esforzarnos por ellos. Sí, que es trabajar por ellos, porque ellos no llegan de la nada. No es que digo, yo quiero esto y llegó, no. Hay que trabajarlo con lágrimas, con risas, con de todo, cansancio, agotamiento, pero... Lady, y no fue de un día para otro, desde 2021 al 2023 y apenas estás abriendo el local, ¿de verdad? Sí. Un punto de venta como tal. Sí. O sea que no es fácil crecer, hay que llevar su tiempo y es un día a día. Lady, Dios le bendiga, muchas gracias y por aquí la espero nuevamente. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por acá seguiremos. Claro que sí, por aquí le esperamos con los brazos abiertos. Y ustedes, los invito para que no se desconecten de nosotros, porque tenemos más invitadas especiales, pero por ahora nos vamos con las noticias internacionales. Y mucha atención, porque las autoridades brasileñas incautaron 3,6 toneladas de cocaína en las costas del estado nororiental de Pernambuco, en la que considera la mayor captura de alta mar de esta droga en Brasil. Esto informó la Armada el martes 19 de septiembre, porque desde 2020 las autoridades han incautado más de 17 toneladas de cocaína, 4.3 toneladas de hachís, 695 toneladas de cigarrillos y 113,34 toneladas de pescado, 14 toneladas de marihuana y 3.146 metros cúbicos de madera en el marco de la operación interinstitucional denominada Amazonía Azul, según la Armada Brasileña. Veamos el informe que nos regala Euronews.
Brasil registró la mayor incautación de droga de su historia en una operación en mar abierto. En una operación conjunta de la Marina brasileña y la Policía Federal, se incautaron 3,6 toneladas de cocaína frente a las costas de Recife, en el estado de Pernambuco. La incautación formaba parte de la operación Ágata Noreste. La droga se encontraba a bordo del buque Palmares 1 y tenía como destino África. Los 5 tripulantes que iban a bordo fueron detenidos en el acto. Están acusados de tráfico internacional de drogas y se arriesgan a 35 años de prisión. El gobierno de Venezuela toma la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. Un operativo policial y militar de 11.000 agentes intervino en la prisión con el objetivo de desarticular la organización criminal transnacional El Tren de Aragua y evitar una fuga masiva. Detectamos unos túneles y hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado a todos los privados de la libertad, y donde también hemos capturado a algunas personas con armamento, indicó el ministro del Interior y Justicia, Regio Ceballos, en su primera declaración sobre el procedimiento, ofrecida al canal estatal BTV. Veamos el informe de Euronews. El gobierno de Venezuela toma la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. Un operativo policial y militar de 11.000 agentes intervino en la prisión con el objetivo de desarticular la organización criminal transnacional Tren de Aragua y evitar una fuga masiva. Las familias de los reclusos han acudido a la prisión preocupadas porque aún no conocen la cifra oficial de fugados y heridos. Me iban a tomar penal que me alistara y mi esposo me dijo que me alistara y agarrara todo. Y yo me pude traer lo que me pude traer, me traje mi comida, mi plata, y ellos me robaron todo. Y yo lo que necesito saber es si mi esposo estaba muerto, estaba vivo, por favor. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que la intervención en Tocorón fue conversada con líderes de la organización criminal Tren de Aragua, la cual opera en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. El observatorio apuntó que fuentes cercanas a la operación y familiares de reclusos manifestaron que muchos de los presos lograron huir a través de túneles. Y a esta hora nos vamos con las noticias interesantes que tienen que ver con Europa. Veamos lo que nos tiene hasta ahora, información en exclusiva desde MSC 8 de la noche y Marketing Estrategia y Consultores SAS. Veamos. El presidente sirio regresa a China casi 20 años después de la última vez en 2004. Será la primera vez que Bashar al-Assad sea recibido por Xi Jinping. Los dos presidentes se reunirán este viernes con el objetivo, como avanzó el gobierno chino, de llevar los lazos entre Siria y China a un nuevo nivel. Para China se trata de otra operación de seducción en Oriente Próximo para ampliar su influencia en el Golfo Pérsico, la mayor fuente de petróleo del mundo, y del inicio de la cooperación para reconstruir Siria tras la guerra civil. Para al-Assad es un paso más para salir del aislamiento diplomático al que se ha visto relegado en los últimos años. Mucha atención, porque a esta hora vamos a ver también cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene sin cambios los tipos de interés en su horquilla actual del 5,25% y 5,5%. Aunque los pronósticos de los miembros de la Fed sitúan en los tipos de interés una cifra mayor, no significa forzosamente que el incremento no se vaya a producir. Quiere esperar antes de decidir algún incremento que se acabe con el año. Su objetivo es situar la inflación en el 2% de momento, y la inflación ha bajado del máximo interanual del 9.1% de junio del 2022 a un 3.7%. La próxima reunión será a finales de octubre. Vemos el informe de Euronews. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios los tipos de interés en su horquilla actual del 5.25% y 5.5%. Aunque los pronósticos de los miembros de la Fed sitúan a los tipos de interés en una cifra mayor, no significa forzosamente que el incremento se vaya a producir. Quieren esperar a obtener nuevos datos sobre los precios antes de decidir algún incremento antes de que acabe el año. Su objetivo es situar la inflación en el 2%. De momento, la inflación ha bajado del máximo interanual del 9.1% de junio de 2022 a un 3.7%. Al menos 3 personas murieron en Jersón y 2 decenas resultaron heridas tras los nuevos bombardeos rusos sobre varias ciudades de Ucrania. Entre ellas está una vez más Kiev, donde quedó cortado el suministro de agua y gas. Veamos el informe que nos regala hasta ahora Euronews. Al menos 3 personas murieron en Jersón y 2 docenas resultaron heridas tras los nuevos bombardeos rusos sobre varias ciudades de Ucrania. Entre ellas está una vez más Kiev, donde quedó cortado el suministro de agua y gas.
Al sur de la capital, en Cherkasy, fue alcanzado un hotel, dejando 10 heridos, dos de ellos de gravedad. En Nueva York, en el Consejo de Seguridad de la ONU, las acciones de Moscú eran el tema obligado de debate. Ucrania is a crime scene and the perpetrator is sitting in this very room. You know who you are. The Kremlin dreams of restoring the old Russian Empire. After Ukraine, who would be next? Who would be next to satisfy Putin's fantasy of the past? Ucrania informó igualmente del lanzamiento de más de 40 misiles rusos, 36 de los cuales habrían sido detenidos. En Jersón, por su parte, las imágenes hablan por sí solas. Al margen de los fallecidos, los daños son considerables en algunas zonas residenciales, con al menos 7 incendios registrados. Y en Crimea también se suceden los ataques, en este caso ucranianos. Kiev aseguró haber golpeado con éxito una base aérea rusa, habiendo causado graves daños materiales. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Y a esta hora de la noche le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitadísima especial en la noche de hoy. Para nosotros es un placer recibirla, Esperanza Forero San Clemente, arquitecta encargada del proyecto Bosque Municipal. Un placer tenerla por aquí, señora Esperanza. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por participar y estar hasta ahora especialmente de la noche con nosotros. Señora Esperanza, arranquemos con el tema del bosque. Este domingo tuvimos una invitación especial y usted nos hizo una espectacular presentación sobre ese proyecto que se viene para el bosque municipal. Pero yo quiero que le cuente a las personas que nos ven, no solamente en Palmira, sino en el Valle del Cauca y en el mundo, sobre lo que se viene para Palmira. Especialmente con ese pulmón tan rico que tenemos y, como lo dijo el arquitecto, el Central Park de Palmira. Así es. Debemos sentirnos orgullosos y de ser pues tan privilegiados al tener un parque como el Bosque Municipal en el corazón de la ciudad. O sea, realmente está incorporado al casco urbano y yo creo que pues esos espacios son muy importantes desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista físico de del urbanismo, digámoslo así. Y pues bueno, Palmira, afortunadamente, quien pensó en ese proyecto hace 60 años aproximadamente, pues creo que fue un visionario, un gran visionario. Bueno, fueron varios. Ok. Y pues digamos que ahorita lo que se está planteando es poder convertir ese parque, que tiene un potencial enorme, en un espacio para el aprendizaje, en un centro de ciencia, tecnología e innovación con vocación ambiental, y para ello pues se cuenta ya con un proyecto muy depurado, muy completo y sobre todo técnicamente bien hecho. Y allá me voy a mover. Francisco nos está mostrando ahora parte de esa exposición que usted nos regaló el domingo pasado, y ese nuevo cambio. Antes estaba como el bosque municipal, como el proyecto recreativo, donde posiblemente lo único que se hacía o lo que se hace normalmente es deporte. Pero hoy está cambiando un proyecto de innovación, un proyecto de educación. Así es. Cuéntenos un poco sobre ese cambio en el aspecto y, como le decimos los empresarios, en el cambio de CIU. Sí, pues a ver, lo que pasa es que el bosque municipal ha ido transformándose en el tiempo. No sé si ustedes recuerdan, o por lo menos yo que viví muy cerca al bosque municipal mi infancia y mi juventud, pues ese espacio era como una especie de mini zoológico que contenía animalitos pues bien interesantes. Había monitos, había aves de varios tipos, en fin, pero también tenía, ¿se acuerdan?, la ciudad de hierro, o sea, de juegos mecánicos. Digamos que toda esa línea o esa vocación ha ido cambiando y se ha ido convirtiendo más en un espacio que, a pesar de que se ha conservado la recreación como una actividad importante, el deporte también pues ha sobresalido. Se han generado nuevos espacios, canchas, por ejemplo, para el entrenamiento no solamente de fútbol, sino también de patinaje, también de bicicross, de BMX, en fin. Entonces ya digamos el bosque municipal cuenta con otros escenarios, y lo que antes eran espacios recreativos se han ido convirtiendo más en espacios lúdicos o de contemplación o de descanso. Entonces pues digamos que en el diagnóstico que se ha realizado del bosque municipal,
pues se ha evidenciado, por un lado, la importancia de este espacio desde el punto de vista ecológico y ambiental, desde el punto de vista social y cultural, porque tengamos en cuenta que allí también hay una concha acústica donde se hacen presentaciones artísticas, y al interior del bosque municipal pues se ha disfrutado muchos años del Festival de las Artes Ricardo Nieto, se ha llevado a cabo también el alumbrado navideño, en fin, hay muchas actividades que se han adelantado en este espacio y lo que queremos es potencializarlo aún más, ¿sí? Es conservar, digamos, esa vocación ambiental que lo hace único, es un bosque seco tropical, que además está en vía de extinción. Así porque es. Ya, digamos, teniendo en cuenta que estos bosques tienen unos suelos muy fértiles, en general el hombre ha tendido a arrasarlos y a utilizarlos para el cultivo de otras variedades de flora, y pues digamos que se han perdido muchísimos bosques. Entonces, con mayor razón, esto es un patrimonio de los palmiranos, y no solamente de los palmiranos, esto es un patrimonio que tenemos que verlo incluso a nivel nacional, porque no del planeta mismo. E internacional, allá voy. Porque es que son espacios muy ricos en flora, en fauna, el aire es mucho más puro, en fin. Entonces, digamos que viendo todas estas condiciones, estas determinantes que se han marcado desde el diagnóstico, pues entonces este proyecto lo que busca es convertir este espacio en un centro de ciencia, pero con vocación ambiental, ¿cierto? O sea, no va a perder esa vocación que ya tiene, porque yo siempre he dicho, cuando hablamos de tecnología, no sé por qué nos remitimos inmediatamente a los aparatos electrónicos. Ajá. Y resulta que la tecnología va mucho más allá. Gracias, ¿sí? Por recalcarlo. Entonces, sí, señora. Digamos que aquí incluso parte de la propuesta contempla también los guiones museológicos y museográficos. Ahí en las imágenes que están pasando aparecen unas como unas figuritas. Sí. Esos son los personajes que se han creado para acompañar unos recorridos que se plantean en la propuesta, y es varios de ellos están inspirados en la iconografía y en los personajes de la cultura malagana. ¿Por qué? Porque pues eso es parte de nuestra cultura, porque son nuestros ancestros y tenemos también que aprender pues de ellos, ¿no? De la forma como vivieron, de todo lo que crearon, en fin. Francisco nos está mostrando a esta hora, señora Esperanza, la invitación especial, y creo que el proyecto arranca en este gran cambio, y es la innovación del proceso del restaurante. Son 18, de lo que escuchamos al señor alcalde Óscar Escobar, la idea son 18 temáticas, 18 proyectos pequeños que conviertan este bosque en eso que acabamos de hablar. Pero se quiere arrancar primero con este espacio que obviamente está desgastado, que no permite una buena presentación y que obviamente va a poder atraer lo gastronómico, que es lo más importante en cualquier lugar para potencializar el turismo especialmente. Y aquí, ¿qué va a ser? Turismo, turismo educativo, turismo recreativo, turismo cultural, turismo ecológico, de avistamiento de aves, que va a ser espectacular. Así porque es. Con esas presentaciones que yo estoy viendo ahí, alguien decía, no, van a meterle posiblemente mucha infraestructura. Sí, posiblemente infraestructura, pero infraestructura en pro del medio ambiente. Me así imagino es. Yo. Así es. Así va a ser, Esperanza. Sí, señor, así es. Y no es mucha infraestructura. La verdad es que se está tratando de reciclar la infraestructura que ya existe y muy mejorar bien. En la mayoría de los casos, pues lo que ya hay. Por ejemplo, las piscinas. La idea es convertir las piscinas en unos estanques vivos que sirvan para el aprendizaje de toda esta fauna y flora del ecosistema acuático. Sí, entonces es aprender acerca de eso. Para eso pues se ha planeado mejorar y adecuar este espacio. Pero también hay otros proyectos nuevos como el sendero de indagación ecológica, okay. que es un sendero elevado que iniciaría donde hoy en día están los juegos infantiles y que está a distintos niveles, evoca un poco el recorrido que hacía la carguera de la cultura malagana cuando intercambiaba sus productos. Muy bien. Y caminaba, porque ellos se desplazaban a pie, por las distintas topografías de nuestro territorio. Entonces pasaba del valle a la montaña, en fin, un poco evocando todos esos cambios y generando unas estaciones donde se va a aprender acerca de unos temas específicos como el bosque seco tropical, como la estación del agua, como el avistamiento de aves. Usted mencionaba ahora eso, que es muy importante. O sea, hay 237 especies de aves solamente en el bosque municipal y yo creo que eso hay que destacarlo.
la estación del agua, tenemos un humedal, tenemos dos fuentes hídricas como el San Juan Romero y el río Palmira, en fin. Entonces hay muchos aspectos ahí que son relevantes, y fuera de eso la idea es crear una huerta agroecológica y relocalizar el vivero que existe hoy en día, pero dándole otra connotación, y es que todos estos espacios tienen que tener como hilo conductor la educación ambiental. Y adicionalmente los juegos infantiles, que ya no van a ser solamente infantiles, o sea, va a haber una zona exclusiva para niños de la primera infancia de 0 a 5 años en el área del mariposario. Okay. La idea es resignificar ese espacio. Okay. Y lo que se pretendía en un principio, que era tener las plantas al interior del mariposario, se van a tener esas plantas polinizadoras o nectaríferas en el entorno inmediato de ese mariposario. Muy bien. Y una serie de juegos y de atracciones, digamos, que tienen también ese componente lúdico educativo, y es que cada juego tiene una connotación de aprendizaje. Entonces está la telaraña, está el nido de la avispa, está juegos con agua, etcétera. Entonces ahí hay una cantidad de espacios bien interesantes. Ahora, de esos, digamos, esos que estoy mencionando son los que se priorizaron, incluyendo el restaurante. Y cuando digo se priorizaron es porque se hizo un plan maestro para las 18.5 hectáreas que contiene el bosque municipal. Y de esas 18.5 hectáreas, pues digamos que se tienen planeados unos senderos y otra serie de intervenciones a futuro. Pero los que se llevaron a nivel de detalle como tal, o sea, que se llevaron pues con toda la los estudios completos de diseños arquitectónicos, urbanísticos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, etcétera, para que ya no sea sino ejecutar la obra, son esos 5 que acabo de mencionar, iniciando por el restaurante. Que pues digamos el alcalde se dio la pela pues privilegiando esta obra que es tan importante para los palmiranos, que es el restaurante sobre el lago, que estuvo allí pues desde un principio, o sea, hace 50 años estaba ese restaurante ahí. Como mencionábamos el domingo, es que ahí el que no se la primera comunión, el matrimonio, los 15, la miniteca, la viejoteca, ahí se celebró de todo. Claro, claro, así es. Entonces, y eso va a ser un espacio también ya mucho más abierto, pero especialmente sí, a la gastronomía, Esperanza. Así es. Mire, todos estos espacios han sido diseñados cuidadosamente desde una arquitectura bioclimática, ¿sí? Adaptada a ese entorno especial del bosque municipal, a nuestro clima. O sea, son espacios muy abiertos, muy ventilados, utilizando materiales que sean duraderos, porque sabemos que pues no es fácil estar haciendo mantenimiento de estas estructuras. Y más a 18.5 hectáreas. Correcto, pero pues digamos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, por ese lado se priorizó este proyecto del restaurante, porque aparte de ser un lugar de encuentro, pues estaba en franco deterioro, estaba en riesgo. Se hicieron unas pruebas en los estudios que adelantó el consultor el año pasado, y pues arrojó que pues no estaba en las mejores condiciones y pues iba a albergar muchas personas, se quiso correr ese riesgo, y prácticamente lo que se va a hacer es una obra nueva, reciclando un poco lo que ya existe, por lo menos en términos de cimentación y plataforma. Pues me alegra mucho eso, Esperanza, porque creo que el bosque municipal se ha convertido en uno de los ejes icónicos de Palmira. Muchos de los emprendedores hoy ya también, como usted lo mencionaba ahora, vienen participando, dándole esa vitrina cada 8 días para que las personas que llegan a compartir con sus familias, con sus niños, a hacer deporte, a recrearse, porque el domingo es el día donde mayor participa la gente. Claro que los 10 de semana por las mañanas está lleno. Sí. La gente es juiciosa, llega a hacer deporte. Bastante, sí señor. Y eso nos permite seguir catapultando el bosque, pero nos tenemos que empoderar también como ciudadanos de él, cuidarlo, promoverlo. Así es. ¿Cómo podemos nosotros apegarnos a este nuevo proyecto, Esperanza? Pues ¿qué nos diría usted como palmirana para que nosotros nos empoderemos de él? Claro que sí. Incluso hoy hubo una actividad muy linda que fue como nuestro piloto de inicio de la implementación de la ruta ASTI, la ruta de apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación del bosque municipal. Para poder que el bosque municipal se convierta en un centro de ciencia declarado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene que contener sí o sí la ruta ASTI. Total. Entonces, hoy hicimos el primer piloto con un grupo de niños, 30 niños de la institución
educativa Nuestra Señora del Palmar. Muy bien. En la que se les explicó y interactuaron, además fue una experiencia muy bella con ellos, unos niños de en la mañana de segundo de primaria, en la tarde de tercero, y allí pues pudieron aprender con el apoyo de la Universidad Nacional acerca de las huertas agroecológicas, de su importancia, cultivaron su plantita, luego se les explicó con el equipo de la Dirección de Gestión de Medio Ambiente acerca del vivero, por qué existe el vivero allí, por qué es importante, se enfocaron en el árbol insignia y que es el guayacán, entonces guayacán. Aprendieron acerca del guayacán con una actividad que se les hizo especialmente para eso, en fin. Entonces digamos que estos, lo comento porque estos son como pequeños ejercicios que estamos iniciando, pero la idea es que se vuelvan permanentes. Sí, que no solamente sea para los niños del colegio, sino que sean para todas las personas que vayan al bosque. De eso se trata el proyecto, ¿sí? Y es que vamos a ir al bosque a aprender de lo que existe en el bosque. Y en la medida en que conozcamos lo que existe allí, empezamos a quererlo más y a valorarlo más. Entonces yo creo que eso es como una cadena, ¿no? Que no es fácil al principio, pero poco a poco yo creo que vamos entendiendo la importancia de este espacio, vamos entendiendo que es nuestro, que debemos cuidarlo, que debemos apropiarnos de él, y pues digamos que este también puede ser como un primer piloto de cultura ciudadana, ¿no? Que podría ser en el bosque municipal y que se vaya expandiendo al resto de los espacios de la ciudad, porque definitivamente nos falta bastante. Amén, amén. Ámbito, que así sí, sea, señora Esperanza, porque definitivamente eso es lo que nos hace falta. Así es. A los palmiranos y a muchas personas en el mundo lo que nos hace falta es cultura ciudadana y empoderarnos de lo que tenemos. Gracias a Dios nos tenemos la posibilidad de estar, lo mencionaba con el emprendimiento anterior, de estar en una de las mejores ciudades del mundo, diría yo. Así es. Tiene unas habilidades, tiene unas características especiales que son únicas, que en ninguna otra parte del mundo las podrás encontrar. Yo le digo a los palmiranos que muchas veces no han salido de la ciudad, no han salido del departamento, no han salido del país. Les digo, aprovechemos lo que tenemos. Esto usted lo ve todos los días, pero si usted va a otra parte no lo hay. El bosque municipal es uno de los pulmones más importantes, porque es más, yo vivo cerca y el frío que se respira por el entorno que genera el bosque es especial. Nuestra zona es una zona calurosa, pero el frío, el bosque genera una humedad, genera un clima tropical totalmente diferente y dentro de la ciudad. O sea que tenemos que cuidarnos, tenemos que empoderarnos de él. Y Esperanza, y allá voy. Porque todo el mundo con la política y eso le volían a Oscar y eso que no hizo, que esto no estaba, que ahora haya más plata, por allá decían, ah, es que lo van a privatizar. Y Oscar dijo, no, yo no lo voy a privatizar. Nunca hemos hablado de eso, pero bueno. Y el domingo dijo, no, al contrario, yo no lo voy a privatizar, al contrario, ya lo comprometí. Ya le dije a los empresarios, venga, ayúdenme, esto es de todos, vamos a camellarle. Con una propuesta muy innovadora y desde su experiencia, ¿cómo ve usted esas alianzas? ¿Cómo ve este proceso que para mí es muy innovador? Oscar la sacó del estadio. Sí, a ver, lo que pasa es que no sé por qué estamos tan acostumbrados a que si no vemos obras físicas tangibles, como que decimos no se hizo nada, ¿cierto? Uh-huh. Pero como explicaba yo el domingo en el evento, mire, todo es un proceso. Y nosotros como colombianos, digamos, no estamos tan familiarizados con las etapas de planeación. Obviamente a veces nos quedamos planeando y no actuamos, ¿no? Sí. Pero pues la idea es que cuando se ejecuten las obras realmente ya tengan unos estudios muy completos, muy fortalecidos, digamos que no se hayan sacado de la manga del mago como muchas veces pasa, sino que realmente sean producto de un trabajo previo, técnico, pues muy, muy bien hecho, digámoslo así. Acuciosamente. Entonces, integral, diría yo. De acuerdo, entonces digamos que eso sí yo puedo decir y lo digo con toda franqueza, o sea, este trabajo se ha hecho con muchísima técnica, con un grupo de 140 profesionales de distintas disciplinas, porque aquí hubo un trabajo muy juicioso, ¿sí? Desde el levantamiento topográfico a detalle que no existía, georreferenciado, se hizo el levantamiento de todas las especies arbóreas, incluso de postes, de las cámaras. No, no están inventando. Todo. No, no estamos inventando, realmente es un trabajo muy completo que empezó por la etapa de perfil en el año 2021, que se ganó el concurso de méritos Parque Explora de Medellín. Sí. Ahí fue donde se vio, bueno, que nosotros queremos esto, pero ¿cómo lo podemos lograr? Y ellos fueron los que nos dieron la ruta.
y nos generaron como unas propuestas con unos referentes y ya, hasta ahí digamos llegó esa etapa, se formuló el proyecto y ya en el año 2021, en el año 2022, perdón, ya se contrató esta etapa de prefactibilidad que, como le digo, incluyó una serie de estudios, no solamente eso que le estoy comentando acerca de levantamientos topográficos, sino también estudios de la calidad del suelo, de la calidad del agua, estudios ambientales, caracterización arbórea, estudios sociales, estudios turísticos, o sea, se hizo un estudio tan completo de el tema de los guiones museológicos, museográficos, que la verdad es que ni yo conocía eso, o sea, yo he aprendido con el proyecto, pero no sabía ni que existía Super. Eso. Y bueno, ahí y digamos eso fue una combinación de una cantidad de frentes de trabajo de distintas disciplinas para poder llegar a lo que efectivamente pues tenemos hoy en día. Entonces es un insumo clave para que el alcalde que llegue o la alcaldesa que llegue al poder pueda tomar todos esos estudios y ejecute las obras. Ya no tiene que hacer nada más sino ejecutar obras y pensar en el futuro, ¿cierto? Porque no solamente este, digamos, es como una primera fase, pero pues la idea es que con este plan maestro ya va a tener muchísima más claridad de qué es lo que se quiere para el bosque municipal y cómo se va a poder intervenir en un futuro. Y esperanza, me habló de la palabra que me encanta, futuro. Muchos queremos ver estas obras y como lo mencionó ahora son procesos. Yo quisiera verlo ya. Sí, claro. Pero se va a demorar un tiempito. Y más cuando se trata de temas de recursos que se tienen que empezar a gestar, que los recursos no están. Hay que esperar que poco a poco el tiempo vaya evolucionando y se puedan ir gestando esos recursos. Así es. ¿Cuándo cree usted que puede estar este bosque así con todas esas... Pues, imágenes y esos procesos? Yo digo que sí, en este momento ya incluso el alcalde ha hecho gestión para conseguir algunos recursos. Él comentaba que la CBC se comprometió con 8,000 millones de pesos para el próximo año, para ya sea para construir una parte del sendero de indagación y la zona de aventura donde están los juegos que yo les comentaba. O bien sea solamente el sendero de indagación, pero es que estamos hablando de 700, casi 800 metros lineales de sendero, que cuando uno dice, es que esto es muy costoso, es que es mucha plata, no sé qué, pero mire, hace poco estuve en Barranquilla y yo me quedé aterrada, yo decía, un sendero de 5 kilómetros sobre la ciénaga de Mallorquín y nosotros no vamos a hacer 780 y pico de metros, no, sobre la ciénaga, y yo decía, no, ¿cómo no vamos a hacer el sendero de indagación otro en el bosque? Por Dios, eso no es nada. O sea, la verdad es que a veces como que vemos todo demasiado grande, lo dimensionamos gigante, pero no. Y creemos que nosotros no lo merecemos, eso es lo peor. Esa es la otra. Creemos que no lo merecemos. No, sí, eso es verdad. Y por el otro lado, pues el alcalde estaba gestionando también recursos con los privados, él lo comentaba en el domingo en el evento, y es que hay unas obligaciones urbanísticas que deben cumplir los constructores y que en este momento, pues digamos, están en deuda con el municipio. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Como una contraprestación, de modo que a cambio de esas obligaciones urbanísticas ellos puedan ejecutar la obra de, en este caso, de los estanques y del Café Malagana, que es el otro proyecto que está sobre la calle 31, digamos como por el costado donde se ubican los juegos infantiles hoy el día, cerca al avioncito. Una total innovación del bosque en toda su presentación, porque como vimos ahí en algunas de las imágenes, esas imágenes están ahí, son la 31, donde todo ese aspecto va a volverse un lugar comercial de mayor interacción, tanto interno como externo, y eso es lo bonito, que genera triple impacto, como lo menciono yo siempre. Señora Esperanza, yo le quiero agradecer por acompañarnos hasta esta hora 9:24 de la noche. Un mensaje final para los palmiranos, un mensaje final también para los empresarios, para que sigamos apoyando el desarrollo de Palmira. Bueno, no, simplemente yo los invito a que sigamos pensando en grande, a que sepamos que nuestra ciudad y nuestro municipio realmente es maravilloso. Estamos ubicados en un sitio geográfico estratégico, tenemos el aeropuerto aquí en nuestro territorio, estamos muy cerca de Cali y sin embargo somos una ciudad autónoma que no dependemos realmente de Cali. Entonces, y fuera de eso tenemos un espacio tan bello como el bosque municipal, que perfectamente bien se puede articular con todo el sistema del espacio público de la ciudad,
que actualmente está atomizado, ¿sí? O sea, vemos, por ejemplo, cómo el parque lineal y el bosque municipal están separados por un muro. Este proyecto lo que busca es integrar, por ejemplo, todos estos espacios, la calle 31 y sobre todo a la altura del bosque, hacerla más amable. Entonces, digamos que este proyecto realmente le cambiaría la cara, no solamente al parque como tal, sino a la ciudad, ¿sí? Y seguramente también generaría muchísimo más atractivo desde el punto de vista cultural y turístico. Entonces, pues, ahí les dejo el proyecto. Pues, señora Esperanza, mire, en ese momentico, no sé si usted me está viendo, pero mire, vea, yo sí no estoy aquí ¿emocionado? Actuando. No tanto lo emocionado, señora Esperanza, porque creo que desde antes que arrancara la administración de Óscar Escobar, yo siempre, cuando arranqué en los medios aquí en Palmira, mencionaba que nosotros no valorábamos lo que teníamos. Y lo primero que yo siempre hablé era del pulmón y especialmente el Central Park, que años después lo escucho de otro tercero, le dice, estaba hablando lo que era consciente. Y cuando yo digo que teníamos que alinear el parque lineal a ese bosque para hacer un impacto completo, no solamente a nivel de turismo, sino integral. El parque lineal se convirtió en una zona comercial, poco a poco cada vez hay más locales comerciales. Es más, uno de los medios de comunicación de televisión está en ese parque lineal, y eso arranca desde el Prado y termina en el muro del bosque. Eso conectado va a ser una cosa espectacular, que ya no se va a hacer Central Park, sino que nos vamos a dar el lujo de decir que tenemos Lineal Park. Así es, el parque lineal también tiene un potencial enorme. Ese ha sido mi hijo desde que estaba en el pregrado. ¿Ah, sí? Sí, mi trabajo de grado fue sobre el parque lineal. Amén, qué bien. Y después en la especialización, en la maestría, siempre ha sido como el foco, porque es que me parece que tiene un potencial gigantesco y está muy desperdiciado. Y imagínense, yo hace 30 y pico de años salí de la universidad y en ese momento ya lo veía con ese potencial, y han pasado 30 y pico de años y pues digamos que no se ha hecho mucho para mejorarlo. Se han hecho algunas intervenciones, pero como digo siempre, un poco desarticuladas, y hay que pensar en esto como un sistema, como un sistema de espacio público. Entonces, pues bueno, ¿no? Dios quiera que todos estos sueños que tenemos ahora se concreten y se materialicen. Claro que sí, trabajando unidos vamos a lograr el que ese Lineal Park se convierta en los próximos años en uno de los hitos importantes de Palmira, para mostrar al mundo, para atraer esa inversión extranjera que posiblemente nos hace mucha falta, pero también la inversión de las personas que han llegado a multiplicar Palmira, porque definitivamente, como lo hemos notado, Palmira cada vez nos atrae muchas más multiculturalidades. Así es. En Palmira ya no vivimos solamente palmiranos. No, aquí hay gente de muchas partes. Esta ciudad recibe muchísimas. Y extranjeros personas. Les fascina quedarse acá. Así es. Señora Esperanza, Dios le bendiga, muchas gracias. Usted conversa muy rico. Por aquí la quiero saludar con las personas que están hasta ahora con las redes sociales. Jesse Rodríguez dice, muy bonita la propuesta del bosque. Felicitaciones. Francisco García felicita a la arquitecta por esta explicación tan completa. Lin Vidrios y Aluminios, que está con nosotros conectada hasta ahora también, gracias a Palmira TV por este espacio que nos brindaron en esta noche especial. Señora Esperanza, felicitarla, y ya puso el granito de arena. Listo, muchísimas gracias. No. Bueno, sí, aquí juntos vamos a lograrlo, yo sé que sí. Claro que sí. ¿Y qué se nos viene? Que visitemos el bosque, ¿no? Claro que sí. ¿Van a seguir habiendo actividades? Sí, vamos a seguir haciendo actividades. Como les digo, ya empezamos unos pilotos, pero pues la idea es irlos fortaleciendo poco a poco. Que se vayan aprendiendo son los recorridos, ¿no? Sí, no lo bueno es que pueden empezar por donde quieran. La idea es que puedan aprender de todos los espacios, incluso puedan aprender del restaurante también, de la gastronomía local, regional, de cómo se preparan esos productos, de dónde salen los ingredientes, por qué se hacen de esa forma y no de otra. Sí, poder aprender incluso a preparar los platos. Todos los espacios tendrán que tener esa línea educativa, ¿no? Ese es como el propósito. Mejor dicho, la innovación del bosque municipal es que se convirtió o se va a convertir especialmente en ese centro formativo y de investigación número uno para especialmente cuidar el planeta, como lo indican los ODS. Así es. Señora Esperanza, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por aquí la espero nuevamente para que me siga contando detalles. Sí, cuando gusten, como todo el cariño. Amén, claro que bueno, sí. Muchas gracias. Y a ustedes los invito para que no se desconecte de nosotros, porque seguimos con más noticias y con más invitados especiales. Por ahora nos vamos con las noticias económicas.
Y a esta hora nos vamos con los indicadores económicos patrocinados por los créditos y tarjetas de crédito del Banco AB Villas. Pide la tuya marcando desde ya al 312-832-5239. La tasa representativa del dólar subió hoy a 3.907 pesos con 21 centavos. El euro bajó a 4.177 pesos con 10 centavos. El índice Colcap subió a 1.108 pesos con 88 centavos. El petróleo en categoría WTI bajó a $89 con 23 centavos. Categoría Brent bajó a $93 con 1 centavo. Atención, caficultores, porque Café Futuros bajó hoy a $157 con 55 centavos. A esta hora nos vamos con los clasificados de Palmira TV Colombia y la invitación que nos regala a esta hora la inteligencia artificial de MSC, aliado al Ministerio TIC para la transformación digital empresarial. Conoce las tarjetas de crédito del Banco AV Villas. Contáctanos, Lorena Becerra, 312-832-5239. En AV Villas te ayudamos a hacer realidad tu sueño de invertir en lo que tú quieras. Crédito de libre inversión. Contactanos, 312-832-5239. Créditos por libranza, aplica para pensionados y empleados públicos activos. Plazos hasta 144 meses, monto hasta 130 millones de pesos. Aceptamos reportados. Contactanos WhatsApp 319-429-9037. Con DirecTV Go, no importa si llegaste tarde a tu programa favorito. Utilizando la barra inferior, puedes regresar hasta el inicio del programa o también puedes pausarlo para retomarlo luego. Una vez finalizado, tendrás unos pocos minutos antes de que el reproductor se actualice con el nuevo contenido. Ya puedes ver lo que más te gusta, como quieras, cuando quieras. Disfruta DirecTV Go. Sebastián López, Odontología Emotiva. Una agradable experiencia de tranquilidad y gozo odontológico. Solicite su cita PBX WhatsApp 302-857-0591. Atención y urgencias 24 horas. Certifique su conocimiento TIC por competencias. Necesita encontrar empleo, conseguir una promoción o ascenso, iniciar un proyecto y no tiene un título como tal. Certificación por competencias para aquellos que tienen el conocimiento desde la experiencia, pero no cuentan con el diploma de la certificación. Contáctenos WhatsApp 319-251-1987, nosotros lo certificamos. RALS. Servicio de recolección y envío de mercancías y paquetes. Rápido, ágil y eficiente en logística. Al mejor costo 318-694-3138. Construcción de páginas web profesionales con botón de pagos, conexión a analítica, SSL, SEO. La web de autoventas digital 24 horas para su negocio. Escríbenos 319-251-1987. Banner print. Avisos. Iluminación, señalización, impresión y diseño. WhatsApp 316-529-5581. Proyecta confianza con nuestros tratamientos faciales. Hidrata, rejuvenece, aclara y dale vida a tu rostro. Daisy Beauty Spa. ¿Necesitas organizar la atención a tus clientes? Tenemos el sistema de turnos de más bajo costo que vas a encontrar. Un año de garantía. Contáctame 313-754-6143. Campañas Políticas 4.0, Estrategias TIC con Neuromarketing para ganar. Hecho con la inteligencia artificial del Laboratorio de Neuromarketing de MSC Marketing Strategy Consultores SAS, Transformación Digital, Aliados del MUNTIC. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Y a esta hora nos vamos con las noticias de ciencia y tecnología.
Las oscuras personalidades de la inteligencia artificial y la simbiosis entre el cerebro humano y la maquinaria. Descubra la nueva era de la robótica con GoTo de Unitree, con robot de cuatro patas impulsado por ChatGPT. Véalo en diferido por Palmira TV Colombia y en Emprendedores 4.0 de MSC y App Marketing Estrategia Consultores SAS. Y veamos el informe que nos regala a esta hora Pro Robots. Los ingenieros de DeepMind han descubierto las personalidades oscuras de la inteligencia artificial. Los perros robots han aprendido a realizar trucos increíbles y a reprogramarse con la ayuda de GPT. Los científicos han creado una simbiosis de un chip informático y células cerebrales humanas. Esto, además de la revolucionaria navegación cuántica para submarinos, noticias de la empresa de Elon Musk, avances en la creación de robots inteligentes y otras novedades tecnológicas en un solo video. ¡A volar! Si le gustan los robots de cuatro patas, el nuevo Go 2 de Unitree le romperá el corazón. Este pequeño y ágil robot no solo ha aprendido algunos trucos divertidos y muy chulos, sino que también tiene la capacidad de comunicarse mediante ChatGPT. No podrá responder de forma humana, pero eso tampoco es típico de los perros, de verdad. Pero Go 2 entenderá lo que le digas e interpretará tu discurso en un conjunto de órdenes disponibles para sí mismo. Si el robot no sabe cómo hacer algo, escribirá inmediatamente un código para sí mismo en tiempo real y ejecutará tu orden. Esto, sumado a su capacidad para entretenerte con trucos y seguirte allá donde vayas, convierte al robot en un compañero. En términos de rendimiento, los motores de Go 2 son un 30% más potentes que los de su predecesor, lo que le permite no solo mantener un equilibrio vertiginoso, sino también superar una amplia gama de obstáculos y correr a velocidades de 9 a 12.5 kilómetros por hora según el modelo. Además, el robot cuenta con un lidar ultra gran angular y cámaras HD para visualizar y orientarse en el entorno en tiempo real. Por cierto, con sus cámaras, el robot puede hacerte una foto, y si lo reequipas con un brazo robótico, también te traerá agua y tirará la basura. Gracias por continuar con nosotros. Y a esta hora de la noche, 9 y 37 minutos, vamos con nuestra tercera invitadísima especial en la noche de hoy, que también hace parte de este gran equipo de LIM, Vidrios y Aluminios. Tenemos el placer de tener a esta hora a Maribel Arboleda, también hace parte de esta gran organización. Hola Maribel, un placer tenerla, muy buenas noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy buena noche, muchísimas gracias por la invitación. No Maribel, muchas gracias a usted por estar a esta hora con nosotros, por haber venido a compartir esta noche especial de noticias, de emprendimientos, de buenas noticias, de innovaciones del municipio. Pero ya que su compañerita Lady nos contó algo sobre su empresa, cuéntenos usted cómo le ha ido. ¿Cómo va con esta asociación? ¿Cómo va con este desafío? Como lo contaba ahorita Lady, con desafíos especialmente que no son tan positivos. Bueno, creo que los desafíos son para sobrepasarlos, uh-huh. Y eso es lo que nos ha enseñado esto. Amén. De que si 1,000 personas te dicen no, pues hay 2,000 que te dicen que sí. Y eso es lo bonito de este emprendimiento, que cada día pues vamos cruzando como esas metas, esas cositas que se van poniendo como en el camino, y es lo bonito de todo, la sociedad súper, gracias a Dios pues encontramos como en la una en la otra algún complemento que es una pieza clave, y esto va para muchos años más, o sea, esto va a ir surgiendo y va a ir creciendo. Amén, claro que sí, Maribel. Y va a crecer de una forma muy positiva, porque cuando ustedes, y es, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, cuando las mujeres lideran las organizaciones, son mucho más sostenibles. Y cuando ustedes, dos mujeres berraquitas en un negocio que posiblemente es, como lo mencionaba ahora, 100% machista, pero ustedes ya han incursionado en el mercado, generando un muy buen impacto, participando en vitrinas. ¿Cómo le fue a usted, Maribel, en la Fiesta Nacional de la Agricultura? ¿Cómo subieron esos 4 días? Bueno, para mí fue un poquito difícil. ¿Por qué? A ver, porque cuente. Soy una persona muy tímida. Okay. No me gusta como
el flujo de personas, exactamente. Entonces no me gusta como mucho el flujo de personas, estar como rodeada de mucha gente. Entonces, para mí sí fue un reto, muy reto, pero fue espectacular, una experiencia espectacular que no pensábamos que fuéramos a estar, pero estuvimos allí y fue un impacto súper genial para todas las personas que pudieron vernos allí en la vitrina. Y allá voy, Maribel, y qué bonito que usted recalca esto de que no todos los seres humanos nos encantan los tumultos y donde hay tanta gente. Hay muchas personas que le tienen pavor, ni siquiera se acercan. Y usted es una de esas personas, pero ese compartir con la gente al final de la noche, después de estar con tantas energías ahí cruzadas de tanta gente, ¿pagaba la madrugada el otro día? Mil veces pagaba la madrugada, o sea, fue una experiencia espectacular que ojalá el próximo año podamos asistir de nuevo, porque es espectacular, o sea, la gente te enseña muchas cosas, ¿sí? Que pronto te preguntan cosas que tú como que todavía no las ves, que son alcanzables, y tú dices, pues mira, yo lo hago, sí lo hago, entonces es muy chévere, a mí me encantó, y pagaba todos los 4 días, cansada, agotada, pero fue espectacular. ¿Le ha servido, después de esos 4 días titánicos, que yo creo que solamente ustedes dos no fue fácil poder cubrir todas las horas, tuvieron que apoyarse con diferentes personas, ¿qué salió después para la compañía? Salieron más pedidos, más llamadas telefónicas, sí, se reventó más el WhatsApp. Cuéntame un poquito más. Sí, la verdad, pues después de allí se abrió la venta muchísimo, porque pues todavía somos una empresa que, digamos, estamos surgiendo, emprendiendo hace muy poco, entonces sí, la gente todavía como que no tiene conocimiento del nombre como tal, la marca. No, pues apenas arrancaron. Exactamente. Esta vitrina fue para nosotros eso, un impulso a que la gente nos conociera más. Totalmente de acuerdo. Y que las conociera, las apoyara, que es lo que queremos también desde Palmira TV Colombia, que algún empresario y emprendedor que nos ve, empecemos a trabajar unidos en esta economía colaborativa. Palmiranos compramos Palmirano. Y también posiblemente otros municipios, Maribel. Sí, claro. Y me voy a mover a eso. Usted es la encargada dentro de la organización de producir. Sí, producción, instalación. Y estar en territorios. Sí, señor. ¿Cómo se comporta más la familia mejor en las casas, los hombres o las mujeres? Pues depende. Cuando la mujer manda, la mujer. El hombre no. Es que yo lo quiero así. Pero cuando es decoración es otra cosa. Sí, cuando es decoración, sí. Y a veces nos encontramos es eso, que el hombre es el que dice, no, es que yo lo quiero así, o sea, de esta manera. Y la mujer, sí, amor, lo que usted diga. Pero para todo hay de todo. Pero cuando llegan esas mujeres empoderadas, Mariel, ¿y por qué me le toco ese punto? Creo que es mucho más fácil esa conexión. Sí, la confianza y más confianza y más tranquilidad. De pronto del preguntar. También pues tratamos de a los clientes darle pues la mejor guía para lo que quieren hacer. Hay muchas cosas que tú tienes como pensadas pero no son posibles, pero se le da la mejor como guía para hacerlo. Y que queden contentos ellos, quedemos contentos todos. Quedemos contentos todos. Eso es lo principal del comercio, que todos quedemos contentos, que se sienta la transparencia de todos los procesos. Maribel, yo me voy a conectar con las redes sociales, porque a partir de aquí, de ciertos procesos, tenemos conectado a Ronald Arboleda Betancur. ¿Lo conoce? Claro, es mi hermano. Ajá. Lo súper conozco. Está estresado porque dice, no va a salir Mari. Aquí estoy, con aquí carita estoy. Feliz. Ronald, tranquilo, vea. Aquí está su hermana, estamos. Juiciosa, diciendo que sí, manita bella, le está diciendo Ronald a esta hora. Cristian Camilo Árboles, mi madre, dice por ahí. Saludo, Arles Ortiz, saludos para todos, bendiciones. Arles Ortiz, la niña emprendedora, felicitaciones. Qué talentosa mujer. Arles Ortiz, Denise Zuliana Villa, gracias colega, bendiciones a usted también. Ronald le envía corazones y besos.
¿Qué importante, Maribel, la familia? Muy importante. ¿Por qué? Porque es tu primer cliente, digámoslo así. Tu primer cliente, tu primer crítico. Uh-huh. Entonces, para mí es súper importante y mi familia ha sido un apoyo súper importante dentro de esta organización. Amén. Sí. Qué bueno, me alegra eso. Cristian Camilo Álvarez. Cristian es un hijo, yo soy su madre, como él dice. Es una historia muy bonita porque estudiábamos juntos, pero él era un niño que no tenía una casa, digámoslo así. Ok. Hasta que un día llegué y dije, no, vente para mi casa, o sea, vente para vivir con nosotros. Y de allí nació una relación más que una amistad, más que un apoyo. Cristian también está dentro de este gremio de los vidrieros y uh-huh. también ha sido un apoyo para nosotros, tanto como de, mira cómo se hace esto, tengo este problema, tengo tal cosa. También ha tenido un papel fundamental allí. Pues yo le quiero decir que Cristian está indicando que usted es la mejor instaladora. Gracias. Ronald Arboleda se ríe apenas y envía mensajitos y caritas felices de felicitaciones. Maribel, crear equipo no es fácil, tener aliados imposible. Y todos los que están participando con nosotros aquí son hombres. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia del empoderamiento femenino, Maribel? Y el trabajar en equipo. Sí, eso pues siempre tratamos porque tengo algo que el conocimiento no es egoísta. Uh-huh. Y si yo puedo dar conocimiento a otra persona, se lo doy, de lo que sea. En este gremio nos hemos encontrado muchos aliados, demasiados aliados, que nos han colaborado. Y sí, el 90% son hombres, obviamente, porque el gremio vidriero es eso, hombres. Sí, entonces, total, pero los clientes no. No, los clientes no, y eso digamos que es una ventaja que tenemos. Uh-huh, una ventaja uh-huh. que tenemos, que al vernos, al ser mujeres, la palabra mágica es, es que ustedes son más pulidas. Entonces, esa es la palabra mágica, y ese es el empoderamiento que tenemos ahora con nuestra empresa. Le dan el toque. Sí, le damos el toque. Posiblemente cuando se complementan algunos procesos entre los hombres y las mujeres, la mujer le da el toque. Exacto. El hombre puede ser muy organizado, pero la mujer le da al final el toque que se necesita para poder que se vea y posiblemente hasta se escuche espectacular. Maribel, yo le quiero agradecer, yo quiero que usted me le mande un mensaje a todas las emprendedoras, a las que participaron en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Quiero que me le mande un mensaje a los empresarios para que me las apoyen, para que sigan fortaleciendo esos emprendimientos de Palmira. Palmirano, compramos Palmirano. Y por último también quiero que me felicite a todas esas personas que están conectadas con nosotros. Y un mensaje a la familia, Maribel. Ok. Emprendedores, soñar, como dicen por ahí, no cuesta nada. Perseverar, el que persevera alcanza. Una vez me dijo una persona muy importante, Juan Carlos López, que si Dios te pone una barrera muy grande, tú eres más grande para sobrepasarla. Entonces, seguir soñando, que los sueños se cumplen. A los empresarios, que aquí vamos personas que podemos entrar en el mercado junto con ellos, alianzas, hay demasiadas, y puestos hay demasiados también, y que aquí vamos. Uh-huh. ¿Y a la familia, Maribel? A mi familia, a las familias. A las familias, sí, muy bien, gracias. A las familias, muchísimas gracias por confiar y poner en sus manos, en nuestras manos, todos sus sueños o las cosas a realizar. Porque para nosotros las ideas importan. Amén, claro que sí. Maribel, agradecerle, felicitarla nuevamente, porque no es fácil estar en un gremio que, como lo mencionamos ahora, ya tienes esos sectores o ciertos sesgos, pero ustedes han demostrado berraquera, 2 años sosteniéndose, van a crecer mucho más. Si quedó algo pendiente por informar, algo por invitar a la comunidad, aproveche los últimos minuticos. No, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, uh-huh. a que nos sigan por WhatsApp, cualquier cotización, con muchísimo gusto. ¿Redes sociales? Redes sociales, Facebook, en Instagram, uh-huh. como mi compañera ya lo dijo, por allí nos pueden visitar la página, encontrarnos y ver nuestros trabajos. Claro que sí. Maribel,
Yo le quiero felicitar, también felicitar a Lady, Dios la bendiga, gracias por estar hasta ahora, 9 y casi 50 de la noche. Gracias por estar hasta ahora por acá con nosotros contándonos este bonito emprendimiento y el mensaje que nos deja como comunidad, de que unidos podemos salir adelante. Así es. Maribel, Dios te bendiga, mucha suerte. Amén, muchísimas gracias. Amén, claro que sí. Y a ustedes los invito a que no se desconecten porque nos hacen falta más noticias y les tenemos una sorpresa especial en esta noche porque parte del equipo de Palmira TV Colombia tiene excelentes noticias y noticias internacionales. Por eso los invito para que no se despegue de nosotros mientras continuamos con las noticias que tienen que ver especialmente con los deportes. Y mucha atención porque arrancamos con noticias deportivas que tienen que ver especialmente con este viernes se arrancará la inauguración del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Ibagué 2023. Uno de los grandes eventos que tiene un campeonato internacional es el acto inaugural y para el Mundial de Patinaje Artístico que se lleva a cabo en Ibagué se espera que todos los asistentes, deportistas, entrenadores y demás personas puedan disfrutar con muestras culturales el desfile que les han preparado con dedicación. Hora estipulada para la organización de la inauguración es a partir de las 8:40 de la noche en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo, el cual tiene una capacidad para 5.249 espectadores. Veamos el informe RTVC Noticias. En Ibagué continúa en desarrollo el Mundial de Patinaje Artístico y Carlos Julio Guzmán nos comparte detalles de la competencia y la participación colombiana en el certamen. Carlos Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Andrés, a las 6:05 de la tarde, Yeso Afolleco. 8:35 de la noche, Brian Carreño. Ellos invitan a toda Colombia porque van a estar en la final hoy, Junior y Mayores, en Danza Libre. Esperamos buenos momentos para estos deportistas de Colombia. El campeón del mundo, Brian Carreño, tiene la definición para ustedes del atuendo que lucirá en la gala de esta noche. Mi vestuario es azul y tiene de un lado del hombro los colores de los anillos olímpicos. También tenemos como de las hojas de la corona que se utilizan los campeones olímpicos, también tengo de esos en un brazo, tengo un puño que es el final que hago, es como simbolizando esa fuerza que tenemos nosotros, y también tiene diferentes frases, tiene como resiliencia, fuerza, trabajo, pintados en dorado que van al mismo momento que la música lo dice, entonces es como ese acompañamiento como que bastante homogéneo del vestuario con la coreografía. Pendientes, señoras y señores, hoy conoceremos los primeros cuatro campeones mundiales de este certamen del patinaje artístico en Ibagué, Tolima. Y a esta hora, este fin de semana, se jugará en Cali y Bogotá el segundo semestre de la Liga W Play de Baloncesto Profesional en su edición 2023. Este domingo comenzará en Bogotá y Cali la División Profesional de Baloncesto de Colombia, donde Piratas de Bogotá ya está listo para su debut ante Cóndores de Cundinamarca. La temporada contará con la participación de 12 equipos a partir del 24 de septiembre hasta el 24 de noviembre en caso de séptimo juego en el playoff final. Veamos el informe de Señal Colombia Deportes. Este domingo comenzará en Bogotá y Cali la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia versión segundo semestre. Piratas de Bogotá, local de la Conferencia A, jugará ante Cóndores de Cundinamarca, Titanes de Barranquilla, Búcaros, Corsarios de Cartagena y Motilones del Norte. Comienza la segunda liga del año y los semifinalistas. Piratas de Bogotá se ilusionan con volver a dar un salto de calidad este semestre. Un grupo que hace buenas lecturas del juego, que ataca porque hace una buena defensa, hace una buena parada. Y yo creo que hemos conformado un grupo que tiene bastante gol. A la base de criollos, como se hacen llamar a sí mismos. Pues hay un dicho que dice que la tercera es la vencida, ¿no? Siento que esta vez sí vamos a llegar a finales y tenemos muchas posibilidades de ser campeones. Se suman jugadores extranjeros de experiencia como el cubano nacionalizado ecuatoriano Adriano Barreras. Trato de hacer un poquito de todo, ¿no? Como te digo, depende de lo que el equipo necesite en ese momento. Creo que si necesitan que anote lo voy a hacer, si necesitan que defienda también. Así que nada, ya veremos cómo salen las cosas partido a partido. Y de gran recorrido como DJ Russell, el estadounidense tendrá su primera experiencia en Colombia luego de jugar en Argentina, Bolivia y Ecuador. Me han tratado muy bien, me recibieron con los brazos abiertos. Siento que tenemos un gran equipo y que tenemos química. Y hoy apenas tuve mi primer entrenamiento. Así que imagino que a futuro será mejor. El equipo del Parche debuta el domingo a las 4 de la tarde ante Cóndores de Cundinamarca y la boletería ya está disponible.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Y los invito para que demos la bienvenida en esta noche especial, porque hoy tenemos un cuarto invitado en esta noche especial de hoy. Arles Castillo, hijo de la Casa Palmira TV Colombia. Un placer tenerlo a esta hora de la noche por aquí. No, buenas noches, un honor para mí. Un saludo para el ingeniero y las emprendedoras que están acá, que la verdad, qué talentazo. Don Rubén, un honor. Para mí, un honor. Un gestor cultural que lo tenemos aquí invitado en la noche de hoy, porque ya no está haciendo cultura solamente en Palmira. Escuchó voces y se nos movió para otros países. Cuéntenos un poco, Arles Castillo, sobre las novedades que ha venido generando usted desde su talento profesional. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, qué chévere volver a la casa, ¿no? Okay. El buen hijo vuelve a casa y ya un poquito más comprometido, ya un poquito más recuperado y gracias a Dios. No, un proyecto grandísimo que tenemos con el maestro Héctor Palacios, que vive en China, de la agrupación Chinastía Vallenata. Le hizo un tributo a Carlos Vives con La Tierra del Olvido en mandarín, o sea, de chino, o sea, el idioma chino, lo que es mandarín que se conoce allá, en vallenato en chino, o sea, ya los chinos están reconociendo la música colombiana o latinoamericana con el idioma pues de ellos, entonces, para que ellos conozcan nuestra música, pero al estilo de ellos. Ese es el proyecto grande que tiene el maestro. Pues, Arles, innovador, porque es que es otra cultura, es otro mundo, es otro ritmo, es otro proceso, es más, hasta la bailada. Es increíble, sí, pues el maestro está logrando muchas cosas allá, pues gracias a esta canción, ya lo han entrevistado en importantes cadenas del mundo, uh-huh. Y ya tienen Héctor Palacio, Chinastía Vallenata, que le mando un saludo porque ya nos corresponde, ya son las 10, ya casi las 10 de la mañana, porque son casi 12 horas. Son casi 12, exacto. Entonces un saludo muy especial, también para Alex, para el camarógrafo, la persona que edita los videos allá, y a toda la agrupación de Chinastía, que la verdad está apoyando mucho el talento colombiano, que como ustedes, que no tenemos ese apoyo como tal de la ciudad, pero sí lo tenemos a nivel internacional. Es que eso es lo importante de la comunicación. Y Arles, me encanta cuando muchas de las personas vienen y nos cuentan que han venido desarrollando, han venido creciendo, que el estar dentro de los medios de comunicación, el mostrar lo que hacen, tienen en algún momento alguna visualización. Es que no sabemos quién va a estar detrás de las... Y ahí nos está mostrando Francisco hasta ahora. Esa es la tierra del olvido, sí, ¿verdad? Sí, señor. No es fácil, Arles. Estos temas y estas innovaciones, estos desafíos, tratar de unificar culturas, no es fácil. No. Pero no imposible, y aquí lo están comprobando ustedes. Vea, yo estoy como muy contento porque, pues, ese es un regalo de cumpleaños, porque la semana pasada estuve cumpliendo años. O un año más de vida, y este fue el regalo que me dio el maestro, el ingeniero Francisco García, que también hizo sus aportes allí en la visualización del video, como tal, y la verdad agradecemos a esta casa que nos apoya mucho. Y aquí el maestro, pues, mire, ahí es una parte de la Tierra del Olvido donde pues está haciendo sensación y esperamos que ahorita con el nuevo proyecto que se viene, Salsa Choque en chino, que se llama Likai, que es una propuesta innovadora, la primer salsa en chino, Salsa Choque en el mundo. Entonces tengo entendido que es como un privilegio y entonces estamos con la expectativa de que la gente aquí en Colombia la apoye. Tanto en el canal como de Héctor Palacios como de Arles Castillo, donde se encuentra Salsa Choque Likai o Salsa Choque en chino, donde la pueden ubicar y ahí pueden ver lo que se está haciendo, la verdad, con la cultura de estos dos países. Y allá voy a moverme un poquito, Arles. Ya está el video, ya está listo, ya está en YouTube, ya lo están rodando. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, la primicia era que íbamos a esperar unos días, uh-huh. Porque pues un familiar del maestro pues falleció, entonces el maestro como tal no ha hecho la difusión, me ha dado toda la difusión en las redes sociales,
pues yo tenía como pues esperando, pues esperar que él se compusiera un poquito más, pero él me dijo, me escribió anoche y me dijo, no, hazlo tú, para que la gente ya vaya conociendo lo que se está haciendo. Habían unos audios por allí, pero faltara el video pues para que ya hacer la presentación como tal. Claro que ya está la canción en YouTube, tenemos buenas visualizaciones, gracias a Dios, que no es fácil, YouTube no es nada fácil, pero con la fe de Dios y con la ayuda de ustedes, yo creo que vamos a salir con la canción Salsa en Chino, Likai, que se llama Si Estás Te Vas en español. A ver, vamos a, ¿cómo es? ¿Cómo se llama la canción en español? Se llama Si Estás Te Vas. ¿Y cómo se pronuncia en mandarín? En Likai. Ah, y es que aprendí todo, Arlet. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahí estamos. Pero mira lo importante de esas interconexiones, y allá voy. Hoy está saliendo una innovación, una nueva canción, una nueva forma de generar cultura, de mostrar arte. Pero eso le ha traído a usted una experiencia personal. No, nunca pensé como aquí como el ingeniero que yo era de las personas como todas no tan positivas, pero me dice, no, hay que echarle ganas, uno tiene que creer en uno mismo, ¿no? Es el primer conflicto que uno tiene en la mente, creérselas, porque el que cree lo crea, así de sencillo. Entonces, le copié a la chica de Caracol, pero bueno, no importa. pero son cosas que uno tiene que aprender chéveres. Pero que alguien esté cantando tus canciones, lo que tú escribas y otras personas lo estén cantando, para mí es un honor y es un orgullo, y representar este país allá en Asia. Mejor dicho, allá en los orientales, como se dicen, pero es un honor y que estén bailando nuestra música del Pacífico, imagínate. Allá voy, claro, Arles. Mira lo importante que tiene que ver esto, no solamente por el lanzamiento, no solamente por una nueva canción, porque un ritmo de salsa se logre transmitir en un lenguaje mandarín, y Francisco nos va a dar la exclusiva hasta ahora, pero yo quiero que usted lo presente. Arles, cuéntenos, ¿qué se nos viene? ¿Qué nos van a poner en esta hora de la Bueno, vez? Aquí tenemos una salsa urbana o salsa choque, como quieran, se llama Likai, en español es Si Estás Te Vas. Bueno, tengo el honor de haberla escrito para el maestro. En español también está en YouTube para que la busquen. Pero mira, estamos en la promoción con esta canción que está recién, mejor dicho, desempacado. Eso ayer nomás se envió el video y ya, gracias a Dios, tiene buenas visualizaciones. Y ahí está el maestro y con la cantante de la agrupación Chinastía. Y estos son los bailarines que están bailando salsa choque o salsa urbana como acá lo bailamos. Y gracias a Dios, pues salió un bonito, espectacular video. Y como digo, gracias a Palmira TV, el ingeniero Francisco García, que hizo el aporte de mis imágenes para pues poder salir ahí en el video. Pues yo quiero que escuchemos a esta hora de la noche, dejemos de fondo este espectáculo que nos regalan de conexión cultural. Quiero que escuchemos. Y a bailar. A bailar Likai. A ver, Francisco, que nos va a regalar a esta hora parte de ese video para que podamos conectarnos un poquito sobre este desafío, con excelentes noticias que tienen que ver también con nuestra cultura conectándose con la asiática. Escuchemos a esta hora que Francisco nos va a regalar parte de este lanzamiento que nos va a regalar Arles. Escuchemos. Que me querías porque estabas confundida, por eso ya te di.
tierra linda, te quiero. Bueno, ahí escuchamos pues ese gran lanzamiento. Felices. Oiga, Arles, usted me puso a bailar esas chinas. ¿Cómo hizo? No, gracias. Porque ellas no estaban aprendidas. No, gracias. Hay mucho talento. Gracias al maestro maestro Héctor Palacios, que bueno, viendo videos, bueno, y hay unos bailecitos ahí que en imágenes también que el ingeniero también mandamos, que ahí estamos bailando también estilitos de salsa. Ajá. Pero pues el maestro... cuando uno hace las cosas con disciplina, las cosas salen muy bonitas. Y en China, como me contaba el maestro, allá son muy disciplinados en la cuestión de la cultura. Y allá ellos viven de la cultura y es un país lleno de mucha cultura. Entonces ellos sí saben lo que es cultura ciudadana. Mejor dicho, y ellos sí apoyan la cultura. O sea, ellos sí se sí apoyan la cultura, sí. Y estoy orgulloso de que el primer palmirano, que no lo soy, soy de Florida Valle, pero muy orgulloso de vivir en la ciudad de Palmira, porque esta ciudad es muy chévere, muy sabrosa, y somos de Palmira, ve. Amén, así es. Arles, yo no lo quiero dejar ir, porque estos son impactos que nos ayudan a seguir haciendo un trabajo de formación, de conectar a la gente, como lo indica el eslogan de este hermoso canal Palmira TV Colombia, conectamos contigo. Y usted, ahorita que estamos viendo el video, nos contaba de que parte de este que estamos viendo hoy nació y se generó por los contenidos que usted genera en Palmira TV Colombia, por el talento humano que usted genera cuando sale a hacer gestión cultural, cuando se presentan diferentes actividades. Vea, yo le agradezco, la verdad les agradezco a ustedes porque me metieron en esta vaca loca. Yo le digo porque yo soy muy original para... ¿Para que me para bola? ¿Para que me preguntó? yo nunca he sido presentador, no lo soy, pero pues estoy, he aprendido mucho acá con ustedes, la verdad. He aprendido mucho lo que es un poquito lo que es los videos, cómo editar un video, que no tenía ese conocimiento, habilidad. Esa habilidad. Y ahora mire cómo me desenvuelvo hablando ya por los medios. Entonces eso te ayuda mucho creer en ti. Y gracias a Palmira TV, la verdad, a todos los que nos han apoyado mucho. Ahí están nuestras redes sociales. Palmira TV es una casa, la verdad. Aparte de información, entretenimiento, es una casa donde apoyan la cultura. Entonces muchas gracias, Rubén, de verdad. Y pues quiero robar unos saluditos que nos están apoyando desde México. Amén. Beatriz Pineda, que es una cantante muy 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 conocida acá. Saludos para ella. Steven Sensation, que está en Monterrey también en México. El grupo de WhatsApp Entre Amigos, que está a cargo Wilmar Aragón, y toda esa gente de allí de Buenaventura, de Chile, de España, de Estados Unidos. Sabroso, bien chévere. Denise, que es una cantante de aquí de Palmira, que también nos está apoyando mucho. Ah, Denise, ajá. Imagínate, mejor dicho, ¿quién más se me escapa? Mucha gente que nos ha apoyado, muchísima gente, y que están ahí, que nos están viendo, y espero que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales. Arles Castillo, los del toque, en Facebook Live. Arles Ortiz en Facebook normal, y Arles Castillo en YouTube. Ahí están toda nuestra música. Arles, claro que sí. Pues hombre, Dios le bendiga, Arles. Gracias por venirnos a fomentar todo este desarrollo, todo este desafío. Pero antes de que se vaya, muchas personas comparten con nosotros a esta hora en las redes sociales la letra de la canción. Esa canción
esa canción, imagínate que esa canción nació en el corregimiento de Guanabanal. Yo vivía en Guanabanal. Y esa canción, gracias a Dios, ese beat, nosotros trabajamos con un chico en Cali, que es Jay Production. Uh-huh. Él trabajó con grandes artistas, con Ángeles, con, uh-huh, bueno, Lele el Vocero, con artistas de la época saliendo de la música urbana. Y entonces dio la posibilidad de que nos vio en un escenario y trabajamos con él. Y él dijo, bueno, Arlex, aquí está este beat, esta pista, nos dio la oportunidad de grabar. Uh-huh. Grabamos y me la hizo y ¿y qué pasó? Es una salsa urbana muy bonita. Y me la hizo y se perdió. ¿Y qué pasó? Es una canción de las primeras que grabamos. Después pasó el tiempo, se grabó Si Estás Te Vas, con una producción de DJ Gio. Es un chico que estuvo trabajando con grandes productores en Cali. Uh-huh. Y me dio a conocer con esta canción. Y ahorita, 11 años después, ahorita está con el maestro Héctor Palacios de Chinastía Vallenata, que le gustó la letra. La letra es compuesta por mí. Y bueno, es una inspiración de que cuando uno a veces... No es lo que le pasó la historia de un amigo. No. Es una historia que me pasó y la plasmé en una letra de una canción. Y aquí está el resultado. Y no sabemos dónde va a llegar ese resultado, Andrés. Esperamos que muy lejos. Amén. 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 Posiblemente amén. No en su tierra, en nuestro país, sino que posiblemente los números, las cifras van a ser a nivel internacional. Ojalá que sí, nos sigan apoyando porque, como dice, en la Biblia está escrito, nadie es profeta en su tierra. ¿Dónde encuentran el video? Ah, bueno, el video en nuestras redes sociales de Arles Castillo, uh-huh, en YouTube, Arles Castillo, búsquelo como Salsa Choque en chino. Oh. Salsa Choque en chino. Ah, o sí, Likai, sí, como quieran. Okay. Salsa Choque en chino. Y en la también en el YouTube de Héctor Palacios, Chinastía Vallenata. Ahí están. Y ahorita, pues en Palmira TV, más adelante yo creo que ya el ingeniero va a subirla en las redes sociales de Palmira TV, porque es exclusividad de Palmira TV este video. Y es de la casa, porque la verdad, el que trabaja y el que apoya, la verdad que se merecen los reconocimientos. Héctor Palacios, Chinastía Vallenata, Palmira TV. Muchas gracias, Rubén Londoño. Muchas gracias. Pues no se me vaya todavía, porque yo sí le quiero agradecer también al maestro, a las personas que han confiado en usted, uh-huh, que han confiado en este desafío de conectar la salsa con una cultura que es bien, bien elegante, es otra cultura. Sí, es única, mejor dicho. Sí, es una cultura única. Como es ellos única. No hay dos. No. ¿Verdad? Son únicos. Y conectar esa forma de llevar parte de nuestro país, parte de nuestra sangre, parte de nuestros ritmos, poner a bailar especialmente a los chinos, porque los vas a poner a bailar salsa choque. Es otra cosa totalmente diferente. Y yo me voy a pegar a las redes, Arles, porque por aquí voy a saludar a las personas que han estado componiendo con nosotros en toda la noche y agradecerles 100%. Cristian Camilo Álvarez dice, yo la amo mucho, especialmente nuestra emprendedora que ya se fue, sí. Maribel, gracias Cristian por estar hasta ahora con nosotros. Beatriz Pineda nos manda muy buenas noches, señora Beatriz. Ah, qué bien. Muy buenas noches, señora Beatriz, muchas gracias por estar conectada hasta ahora desde México. Y por aquí está Clausesi López. También de México. Bonita noche. Saludos cordiales, Palmira TV desde México. Fuerte abrazo y bendiciones. Pues señora Clausesi, Dios le bendiga a usted también. Muchísimas gracias y un abrazo también gigante desde aquí, desde Palmira, Colombia. Y saludos cordiales desde México, Arles Ortiz. Muchos éxitos, todo México siempre contigo. Abrazos, amén, y bendiciones, amén. A Arles Castillo. Es un país que me está, la verdad, Clausesi es una de las personas que nos han ayudado porque pues ha estado conexiones con Palmira TV. Uh-huh. Y entonces la verdad están esperando nada más que llegara el video, porque creo que me dicen que va a ser la sensación por esos lados. Entonces, ¿quién quita que vamos a poner a bailar salsa choque? Pues a si los México manitos. Baila salsa choque, dijo, no van a bailar, entonces ahora, a eso voy. Esa es la idea. La conexión, exactamente. Denise Zuliana Villa. Saludos, bueno, Arles Castillo. Un beso para la colega, la verdad. Mil bendiciones. Qué bien, colega. Uh-huh. Súper. Uh-huh. Que viva la buena música en Palmira, Colombia y en el mundo. Éxitos. Sí. Claro, en Palmira hay mucho talento. En Palmira, no solamente el pandeón, ¿oís? Hay mucho talento. Hay mucho talento. Y aquí
aprovechando esto que ya casi nos vamos, pero hay que aprovechar, aquí hay mucho talento, los emprendedores, tanto, no tanto musicales, pero hay mucho emprendedor que la verdad se la juega por Palmira, y yo me la juego por Palmira porque Palmira es el mejor vividero del mundo. Uy, ya me sonó a político, no importa, pero ya, pero pues son frases que uno se les pega porque son frases bonitas. No, y es que lo acabamos de decir ahora y lo mencionaba cuando estábamos entrevistando a la arquitecta encargada del proyecto del bosque, es que nos tenemos que empoderar de lo que tenemos. Como Palmira no hay dos. No, es que no hay, y es la segunda ciudad del departamento, esto es una ciudad donde tenemos todo. Y lo más bonito de todo es que usted lo mencionó, Arles, el talento humano que hay en el municipio, en el área, la calidad humana es única. Pero tenemos un valor agregado adicional que posiblemente no nos lo comprendemos, no lo logramos entender, y son las capacidades que tiene este municipio para salir al área. La calidad humana es un territorio que estamos, no lo logramos, para cogerlo y potencializarlo y convertirlo posiblemente en uno de los mejores municipios del país. Entender. Y son las capacidades que tiene este municipio. Te digo porque con la unidad se la juega. Sí, oiga, esta es la capital. No lo comprendemos, no lo logramos. Volvamos a lo que está funcionando antes. Como dicen los alemanes, sí, sí, la maquinaria alemana está funcionando. Y son las capacidades que tiene este municipio. Te digo porque con la unidad se la juega. Sí, oiga, esta es la capital. No lo logramos. Volvamos a lo que está funcionando antes. Como dicen los alemanes, sí, sí, la maquinaria alemana está funcionando. Y son las capacidades. Hermoso país, nos indica juntos somos más. Exacto. Presente atentamente Betty la única. No, imagina, mira, ya me pusieron rojo, ¿eh? Un abrazo gigante, Beatriz Correa, muchas gracias. Betty la única, Klaus Ceci López, México y Argentina, siempre apoyando a Res Ortiz y los del Toque, buenos temas de salsa urbana. Dimensión Antillana, sonido dimensional. Saludos a todos en cabina de Dimensión Antillana. Yes, está enviando hasta hora de la noche. Klaus Ceci, bravo, Arles. Muchos éxitos en México, te queremos muchísimo. Dimensión, saludos a Klaus Ceci López de Dimensión Antillana. Beatriz Correa, besos miles a mis amigas de México, a mis amigas de México. A Betty Luna, Klaus Ceci López y a mi amada chica Espacio. No, son artistas, son artistas. Amén. Qué rico. Son artistas que están apoyando a otro artista.
Qué chévere. Saludos a Red Castillo, Dimensión Antillana. Por favor, lee todos los mensajes que vienen de México y de todos lados. Muchos éxitos. Excelente entrevista, Palmira TV Colombia. Gracias por estar a esta hora y por compartir. Alex Ortiz, saludos a Dimensión Tallina en México. Se oye mal, está indicando Beatriz Correa. Ya lo arregló. Ay, ya arregló Francisco. La sacó del estadio. El único tema en chino con letra espectacular. Gracias, gracias, gracias. Eso, Dios da todas esas bendiciones. Dios da siempre. Hay que creer. Créasela. Amén, claro que sí. Y posiblemente sí, pedirle disculpas a Beatriz porque cuando colocamos el video se nos pudieron haber colocado abiertos varios micrófonos. Pero ya saben, en YouTube, Arles Castillo, salsa choque en chino. Ahí, ajá, lo puede ubicar. Y Héctor Palacios, Chinastía Vallenata. Arles, Dios lo bendiga. No, amén. Y ustedes también. ¿Cuándo lo volvemos a ver por aquí? No, ya, yo creo que ya, Dios mediante, ya arrancamos con el programa otra vez, sonando con los del toque los martes. Venimos con algo bien sabroso, venimos con artistas, venimos con full, venimos recargados. No, pero recargados de positivismo, ¿no? Porque cuando uno dice que recargado, viene recargado de... Total, total. Pues hombre, Arles Castillo, para mí es un placer, un honor tenerlo por aquí a esta hora de la noche, por haber cerrado nuestro noticiero hoy, donde hablamos de muchos temas especiales, pero mostrando lo mejor del talento humano, chicas emprendedoras, una gran arquitecta mostrándonos un desafío como ciudadanos que tenemos, que es ese bosque municipal, y usted cierra con broche de oro mostrándonos cultura a nivel internacional. Vea, don Rubén, se me envía un saludo muy especial para América Santiago, es una comunicadora social de Chile, es una de las personas que nos ha entregado los premios que hemos ganado internacionalmente. Amén. Besos, abrazos, muchas gracias a América Santiago por el apoyo y Palmira TV, vamos para arriba. Beatriz Pineda, saludos, Arles México, apoyando tu talento. Beatriz, Clausesi, besos a todos, bendiciones, acuérdense. Volver a leer los nombres de todos los que participaron en nuestras redes, hoy me va a quedar imposible. Les agradezco inmensamente, Francisco García, Rubén Londoño, por este gran participar en esta noche especial de hoy. Los invito para que no se desconecte de nuestro canal Palmira TV Colombia, para que no se desconecte de este gran desafío que nos muestra Arles Castillo bailando salsa choque en mandarín. Entonces, la invitación para que no se desconecte del canal Palmira TV Colombia, Arles. Bueno, una invitación muy especial porque todos los días tenemos algo para contar aquí en Palmira TV. Recuerden, a las 8 de la noche, el noticiero MSC, desde las 5 de la tarde en adelante, imperdible. Estoy copiando lo bueno de mucho artista, ¿no? Pero imperdible. Bendiciones, gratitudes, bendiciones. Como lo dice Arles, los espero mañana, después de las 5:30 de la tarde, pero como lo indica Francisco, todavía nos faltan noticias, Arles, yo ya iba a despedir. Vea, ahí sigan las otras noticias. Y nos faltan las noticias más importantes que le gusta a la gente, las del entretenimiento. Wow, el chisme, hágale. El entretenimiento, muy bacano. A esta hora nos vamos con el entretenimiento. Mundial del Alzheimer, los científicos afirman estar logrando importantes avances en la batalla contra esta enfermedad degenerativa del cerebro que afecta a unos 55 millones de personas en todo el mundo. Entre los avances más recientes destacan los ensayos clínicos de dos fármacos capaces de frenar su crecimiento. Estos dos medicamentos experimentales se llaman Donanemab y Leqembi. Atacan una proteína nociva que contribuye a la acumulación de placas en el cerebro. Veamos el informe de Euronews. En el Día Mundial del Alzheimer, los científicos afirman estar logrando importantes avances en la batalla contra esta enfermedad degenerativa del cerebro, que afecta a unos 55 millones de personas en todo el mundo. Entre los avances más recientes destacan los ensayos clínicos de dos fármacos capaces de frenar su crecimiento. Estos dos medicamentos experimentales se llaman Donanemab y Leqembi. Atacan una proteína nociva que contribuye a la acumulación de placas en el cerebro. For the first time we can see that Alzheimer's disease is no longer intractable. We have a very clear path to reducing the severity and
slowing disease progression in Alzheimer's disease. So that's really encouraging for all of the other therapies that are sort of up and coming, is that we actually can do something to better this disease. Los posibles tratamientos siguen planteando problemas de seguridad, ya que entre sus efectos secundarios figuran la inflamación y las hemorragias cerebrales. Los fabricantes están trabajando para resolver estos problemas y están buscando la aprobación reglamentaria en el Reino Unido y Estados Unidos. Y ahí escuchamos pues las noticias del entretenimiento. Agradecerle nuevamente a todas las personas. Y voy a conectarme por último, Arles, con las redes sociales, porque siguen escribiendo. Y agradecerle a Lauceli López, que nos indica saludos cordiales, Dimensión Antillana. Gracias por todo el apoyo a Arles Ortiz. Debería recalcarlo. Lupita PT, saluditos, dice a esta hora de la noche. Denise Zuliana dice amén y bendiciones. Beatriz Pineda dice las mujeres, jajaja. Clausillo López dice bravo y Beatriz Pineda, saludes de Misión Antillana. No, un saludo muy especial para todas ellas y bueno, de antemano, siempre nunca olviden gratitud en todo lo que se hace. Gratitud porque cuando uno es agradecido con lo que Dios le entrega a uno, todo será sanado. Amén, amén. Y que también, como lo indicábamos ayer, que aprendamos a perdonar un poco y a seguir adelante, porque la vida, si nos toca perdonar 77 veces, toca seguir. ¿Sabe cuál es la vaina de uno? Hablamos como alguien, ¿no? Perdónese uno mismo. Si uno se perdona, uno se quiere uno mismo, aprende a perdonar a los demás. Escuchemos a Arles Castillo, los del toque. Amén, claro que sí. Ya saben, los esperamos mañana después de las 5:30 de la tarde aquí en su programación especial de Palmira TV Colombia, y los espero especialmente después del noticiero MSC 8 de la noche, porque tendremos invitadísimos especiales. Dios los bendiga, feliz noche, que descansen. Y a México, Argentina, cuídense, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.